¿Pero qué es FEDAS? FEDAS es la Federación Española de Actividades Subacuáticas, es decir, la organización que engloba las federaciones autonómicas, clubes de buceo y federados de nuestro territorio nacional. FEDAS, a su vez, pertenece a CEMAS, la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, cuyo fundador y primer presidente fue el mismísimo Jacques Cousteau. Como decía, FEDAS pertenece a CEMAS, organización con más de 50 años de historia y cuya formación en buceo está homologada y reconocida en más de 130 países de 5 continentes. Eso significa que si perteneces a FEDAS, puedes bucear en cualquier lugar del mundo. El seguro FEDAS tiene cobertura internacional y contarás con el respaldo de una gran organización y equipo humano. Vale, también puedes bucear en otros países con carné de una empresa privada que imparta cursos de buceo. Es cierto. Pero, ¿por qué pertenecer a FEDAS? FEDAS no es una empresa, es una organización sin ánimo de lucro. Eso quiere decir que lo que recauda gracias a los cursos y a las federativas va directamente a impulsar actividades deportivas. Ya puedes competir a nivel internacional en más de 10 disciplinas, a conservar el medio marino mediante la creación de grupos de trabajo que dan soporte a iniciativas medioambientales, a proteger el patrimonio histórico-cultural subacuático colaborando con universidades y grupos de arqueología subacuática, a hacer llegar a todo el mundo los valores del deporte y la pasión por el medio marino, fomentando el buceo adaptado y realizando actividades para personas en riesgo de exclusión. No está mal, ¿verdad? Como ya he dicho, FEDAS no es una empresa. Es una organización que fomenta nuestra unión como buceadores y amantes del mar. Es compartir. Es no dejar de aprender. Es solidaridad. Es la suma de todos. Por eso, yo soy FEDAS. 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 Hola, buenos días, bienvenidos al 51 Campeonato de España Junior Senior de Natación con Aletas. Estamos en Barcelona, en la piscina del Club Esportivo Mediterráneo, y en breves momentos va a empezar esta competición. Comenzamos por la prueba número 1, femenino 100 inversión. En la serie 1 de 3 encontramos en la calle 3 Nora Quesada, Club Esportivo Mediterráneo; calle 4 Irene Ruiz, del Club Esportivo Mediterráneo; y en la calle 5 Izadi Villalobos, San Juan. Voy a la cámara 6 a Aquí vemos cómo ya van preparando estas placas para empezar la competición. Las están comprobando porque normalmente cuando empezamos la competición la placa es lo que cuesta un poco que empiece a coger el ritmo. Las primeras series siempre cuestan un poquitín. Pero nada, vemos cómo los compañeros ya están solucionando todos los problemas y en breve entrarán estas tres chicas, dos chicas del Club Esportiu Mediterrani, una del Club Esportiu San Juan, con unos tiempos de 56 y, bueno, las tres tienen tiempos de 56, salen con los mismos tiempos. Y han llegado. Recuerden que esta prueba es de máxima concentración. Llevan mucho material encima. 100 inversión, la botella es más pequeña que la de 400, pero necesita bien su colocación en el pollete.
estos poyetes de esta piscina nos suelen decir que están muy tumbados y esto balancea hacia adelante. Tienen que concentrarse muy bien para no caer hacia adelante. Ayer muchos de ellos ya pudieron probar esta piscina en sus calentamientos de tarde y saben cómo funcionan estos poyetes. El récord de España de 50 junior lo tiene Irene López Sáez con un tiempo de 41.76. De momento aquí en la piscina el sol nos toca en el centro de la piscina y donde están las gradas con los papis. Ellos no sé si lo ven, pero se están abanicando. Ya de buena mañana el sol ha salido fuerte. Por la tarde serán los nadadores que les va a tocar el sol y los papis van a estar un poquitín más frescos. Están las chicas mojando la monovaleta. Oye. Vale, ya están preparadas. Se han colocado la botella por detrás. A ver, que no se resbalen. Es que es lo que les digo, este poyete está muy inclinado. Y ahí están Nora, Irene y Zadi. Buena salida para todas. Y ahí van estos primeros 100 metros inversión junior femenino.
con ventaja Irene Ruiz, le sigue Nora en un segundo de diferencia y Zavi queda un poco más hacia atrás. Los últimos metros ya van llegando. Y allí llega Irene con un tiempo de 53-11. Nora 54-79 y Zadi llegando ya con 1:01. Las dos chicas del Club Esportiu Mediterrani bajando sus tiempos, sus marcas han bajado. Seguimos con la serie 2 de 3 en la calle 1, Natalie Reyes, Ordizia, calle 2, Mayer Estala, Ordizia, calle 3, Paula López, San Juan, calle 4, Afra Pujol, Chaló, calle 5, Claudia Martínez, Babel, calle 6, Estela María, Rigo, Monkey Films, calle 7, Celia Santano, del Top Ten Alicante y Leire Flamerique en la calle 8 del Club Natación Tafalla. Siempre digo que aquí a veces en esta serie pueden colocarse en el medallero, tenemos que estar atentos con el tiempo que salga de esta serie. Estos tiempos de estas chicas de piscina de 50, muchas de ellas no compiten en piscina de 50, sino en 25. Entonces estos tiempos no son muy, muy reales y más se han pasado los 2 años de COVID. Ellas salen con tiempos de 52 y 53. Vamos a ver, el mejor tiempo lo tiene Afra Pujol del Club Aquàtic Xaló con 52-13 y le sigue de cerca Claudia Martínez del Babel con 52-16. ¿Están preparadas? Y vamos a ver estos 100 inversión de la segunda serie de 3. Lo que les decía, atentos a estos tiempos de estas chicas. Viraje. Natalie Reyes ha girado en primer lugar. Oh, qué lástima, qué lástima. Sigue. No sabemos qué chica es. Bueno, lo vamos a ver. Es que desde aquí no se aprecia bien el carril. Y aquí va la primera chica que ha llegado, Natalie Reyes, que llevaba encabezando esta prueba con un tiempo de 49-71. En segundo lugar, Mayer Estela, con un tiempo de 51-18. Y en tercer lugar, Paula López, con un tiempo de 56-33. Afra Pujol ha tenido que abandonar, seguramente el regulador o la botella no le ha funcionado. Y seguimos, serie 3 de 3 en la calle 1, Cristina Fernández Cadas, calle 2, Maite Guibalde, Igarondo, calle 3, Emma Serrano, Top Ten Alicante, calle 4, Marina Vidal, Babel, calle 5, Patricia Ortiz, Tafalla, calle 6, Arianna Nieva, Babel, calle 7, Laia Bufill, Chaloc y calle 8, Isabel Lázaro, Cadas. A destacar aquí Marina Vidal, chica que ha entrado en la selección española este año, se fueron con todo el equipo de la selección. Y sale con un tiempo de 46-34. Le sigue Patricia Ortiz y Emma Serrano con un tiempo de 47. Vamos a ver estas chicas cómo defienden esta prueba. Ahí están preparadas. Concentración máxima, estas chicas son las chicas del medallero. Recordamos que el récord lo tiene Irene Llopis, lo obtuvo en Belgrado con un tiempo de 41-76. Ahí van. Concentración máxima, lo que les digo, el pollete resbala mucho, es una de las pruebas más complicadas porque pueden aguantarse solo con una mano. Fíjense en las pantallas, buena salida para todas. Y ahí van, vamos a ver qué pasa en estas pruebas. La prueba del medallero. Inversión,
Vamos a ver. Primeras vueltas para Patricia, Marina y Emma, las que salían con el mejor tiempo. Bien, y vemos que otra compañera del club Aquatic Chaloc, Laia Bufil, tiene que abandonar. Seguramente es problema de botella, la botella no debía estar, porque son las dos chicas del club Aquatic Chaloc que se han visto obligadas a parar la prueba. ¡Qué lástima! Bien, seguimos. Seguimos y cambiamos, pasamos a femenino 100 inversión senior. Vemos también Maite Gibalalde también fuera de esta prueba. Es importante que los clubs inviertan con las botellas y con el material, más en escafandra. Son pruebas que son muy complicadas y el material tiene que estar en buen estado, el material. Nos están diciendo que las botellas no estaban cargadas. Entonces esto sí que es un problema. Vamos a ver los entrenadores qué deciden y qué harán con esto. Aquí ya van llegando estas chicas, Josune, Garazzi, Leire, Valentina, Ordizia y Garondo, San Juan y Ordizia. Y aquí ha llegado Garazzi Goneaga, en primer lugar Valentina con tiempos muy similares y Leire en tercer lugar. Esta es la serie 1 de 3. Seguimos, serie 2 de 3, calle 1, Marta Elías Cadas, calle 2, Paula Galmes, Veloz, calle 3, Sofía Chueca, Tafalla, calle 4, Ainhoa Marcotegui, San Juan, calle 5, Julia León Babel, calle 6, Julia Bañón, Mediterrani, calle 7, Irati Basterra, Tafalla y calle 8, Andrea, top 10. Ya están preparadas. Vamos a ver estas chicas. En este caso el récord lo tiene Irati Lagunza con 39.90. Lo obtuvo en Barcelona. Concentración. Prueba 2, serie 2 de este 100 inversión. En la calle 8, la Navarro, Babel.
Aquí ya se ve un poco más de diferencia entre unas. Van, venga, muy bien. Calle 1, Paula Gálmez, 46-81. Calle 2, Sofía Chueca, 47-14. Y calle 3, Ainhoa Marcotegui, 47-97. Y seguimos, serie 3 de 3, la serie del medallero, calle 1, Marta Ondarra, Cadas, calle 2, Nerea Valle Vallés, Club Esportiu Mediterrani, calle 3, Lorena Chavarría Tafalla, calle 4, Irati Lacunza y Garondo, calle 5, Marina Román Elche, calle 6, Lola Gómez Tritón, calle 7, Laia Rocher Hospitalet, calle 8, Lara Navarro, Club Natación Babel. A destacar Irati, nuestra Irati Lacunza de Igarondo con un tiempo de 40-51, que a finales de la semana que viene se nos va a Colombia a los campeonatos en los mundiales. Vamos a ver estas chicas qué tal defienden esta prueba. A Irati le sigue Marina Román de Elche con un tiempo de 41-74. Las demás compañeras pasan 42-43-47. Les permiten mojar la mono aleta para no resbalar en el pollete. Tiempo de preparación. Y ahí están, vamos a ver. Qué bonitas estas imágenes por debajo del agua, gracias a estas cámaras que los compañeros de FEDAS nos facilitan para poder visualizar perfectamente esta prueba desde casa. Ahí están. Y ahí está Irati Lacunza con un tiempo de 40-03, bajando su tiempo. En segunda posición Lola Gómez, 42-47, y Marina Román en tercera posición, 42-61. ¡Qué buenos tiempos! Estas chicas todas han bajado. ¡Qué buenos tiempos! Seguimos con la prueba número 3, masculino 50 vialetas. Ahora sí que tendremos series súper rápidas. En este caso son los chicos junior. Serie 1 de 3 en la calle 1, Axel Álvarez, Veloz, calle 2, Ariel Gálvez, Benidón, calle 3, Álvaro Villar, Delfis, calle 4, Andrés, Imas, calle 5, Alejandro Solís, Babel, calle 6, Marcos Núñez, Cadas, y calle 7, Xavier Zufiaurre, Tafalla, y calle 8, Marcos Jiménez. Viene de Sierra Noroeste. Aquí el mejor tiempo sale con un tiempo de 23-44, 23-51. Están todos muy igualados. Y vamos a ver el récord de esta prueba del junior. Lo tiene José Manuel Santano en Rusia. En Rusia marcó un tiempo de 20-85. Saludamos a Cristina, que va a estar aquí con nosotros, secretaria de la Federación Española, y nos va a ayudar en este streaming que estamos haciendo aquí en directo.
Y bien, miramos, los chicos acaban de llegar. Andrés Romagnuc, primer lugar, segunda posición Ariel y en tercera posición Xavier. Muy bien, estos chicos han quedado más o menos con los tiempos que ellos tenían. En breve se conecta Cristina, secretaria general de la Federación Española. Seguimos con la serie 2 de 3 en la calle 1, Ollán Villalobos, calle 2, Iván Paradinas, Babel, calle 3, Borja Arbonés, Top 10, calle 5, Etan Rubinoc, Veloz, calle 5, Ignacio Gastón y más, calle 6, Álvaro Blanco, Benidorm y calle 7, Eugeni Ruiz, Mediterráneo, calle 8, Ian David, Monkey Films. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días, Cristina. Buenos días, esto sí que es entrar y pillarme un poco. No, muy bien, muy chido. Sí. Veo que ha comenzado bien todo y que... Sí, hemos empezado bien. Hemos tenido un problema con los escafandras, que había botellas que no estaban cargadas. Lástima. Vamos a ver. Se ha podido resolver. Vamos que a verlo. Todos los problemas sean resolubles. Claro, ¿sí? Siempre buscar la siempre, solución, sí. Por supuesto. Momentos y en todas las situaciones... cuestiones que nos pueden perjudicar, pero que en cuanto el grupo de trabajo humano que tenemos, que es increíble, trabaja y se pone a ello, funciona. Lo solucionamos todo. No faltaría más. Ahí están, muy igualados. ¿Practicas el deporte, Cristina? ¿Practicas este deporte? Por temas personales de audición lo tengo un poco complicado, pero me encanta. Así que había hecho... Es una modalidad muy bonita. Es preciosa, además es muy vistosa, es muy rápida, ágil. Y aquí tenemos el primer chico que ha llegado, Ignacio Gastón, en segundo lugar Álvaro Blanco. Y en tercer lugar, Borja Arbonés. ¿Vale? Fuera bocina, fuera ruido, fuera de todo. Hay que respetar a los que van a competir. Bien, están avisando que por favor en el momento de la salida respeten el silencio. Yo siempre he sido muy pesada, los que me conocen de las piscinas de la Federación Catalana. Soy la del silenci, sisplau, es importante porque los chicos, ya les he explicado, estos polletes están inclinados, no están acostumbrados con esta inclinación, están nerviosos y el silencio es importante para oír el pitido. Bien, seguimos en la serie 3 de 3, calle 1, Fernando Terradas Calas, calle 2, Miquel Usar, Tafalla, calle 3, Marc Martí Llobera, calle 4, Carlos Rogel, Benidorm, calle 5, Miguel Troschenko y más, calle 6, Javier Sánchez, Top 10, calle 7, Rodrigo Espinosa, Mediterráneo y calle 8, Pelayo Soto. Estos chicos, Marc Martí... Club Aquatic Charlot, Carlos Rogel, Benidorm, aquí podemos ver medallas. Ya es la serie del medallero. Una serie muy, 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 muy rápida. Y ahí lo tenemos, vamos a ver. Serie del medallero. En primer lugar Miguel Troschenko, 21.03. El mismo tiempo para Carlos Rogel Moreno, 21.03. Y en tercer lugar tenemos a Marc Martí, del Club Aquatic Salou, que este nadador con un tiempo de 22.05. Felicidades. Barro para casa. Felicidades a Marc Martí, que nos lo pronuncian como Marcos José, pero es el Marc. Para todos, muchas felicidades. Igual que Carlos Rogel y Miguel Troschenko. Seguimos con la prueba 4. Pasamos a 50 vialetas masculino, en este caso senior. En la serie 1 encontramos a Luis Amo, Sierra Noroeste, en la calle 4, Alexander Smith, Sierra Noroeste, en la calle 5, Javier Roldán, también Sierra Noroeste. Yo este equipo no lo había leído nunca. Serie 2, en la calle 1, Rafael Villar. Complicada. Serie 2, David González, Cala.
Ordicio. Calle 4, José Antonio Lorenzo, Tricón. Calle 5, Ocier Dame, San Juan. Ya están llegando. Recuerdo que el récord de esta prueba lo tiene Eduardo Blasco con un tiempo de 19.91. Y aquí tenemos a Xavier Roldán, primera posición, segundo lugar Alexander Smith y tercer lugar Luis Amo. En este caso los tres han subido tiempo. La piscina de 50, los que estamos acostumbrados a la de 25, las primeras pruebas nos cuestan un poco de coger, siempre se sube un poco. Vamos a ver, ahora ya está preparada la serie 2 de 4. ¿Quieres cantarla? ¿Te apetece? Sigo, en calle 1 Rafael Villar, Delfis, calle 2 David González, Cadas, calle 3 Endica Mate, Ordicia, calle 4 José Antonio Alonso, Tritón, calle 6 Asier Gámez, San Juan, calle 6 Ramiro Boyer, Babel, calle 7 Dan Butuk, Top 10, y en la calle 8 Jorge Mateu, Elche. Hay nadadores nuevos, pero también tenemos gente del 91, Jorge Mateu Fernández de Elche. Esto sí que es pasión por el deporte. Vale. Aquí estoy. A ver, estamos. ¿Se me oye bien? Sí. Están preparados ya para saltar. Ahí van estos chicos, vamos a ver. Son estos 50 que tienen que darlo todo, aquí no vale. Vemos con José Antonio Alonso. Ha llegado en primer lugar con un tiempo de 20.17. En segundo lugar tenemos a Dan Butuk, 20.92, y en tercer lugar Asier Gámez, 22.16. Fijaros qué tiempos más igualados. Tiempos muy igualados. Seguimos con serie 3 de 4. En la calle 1 Alejandro Checa Cadas, calle 2 Lucas González Tafalla, calle 3 Marco Aldea Morelia, calle 4 Alejandro García Top 10, calle 5 Pau Padial Hospitalet, calle 6 Gerard Pardina Club Esportiu Mediterrani, calle 7 Oyer Irisarri San Juan, y en calle 8 Sergio Vargas Tritón. ¿Qué decirles, señores? Todos con el mismo tiempo. Vamos a ver espectáculo, está claro. Yo cuando van todos tan juntos, es espectáculo asegurado. La velocidad que van a coger estos chicos. Ojito los tiempos que nos hagan, que pueden colarse en el medallero. Siempre. 20 algo, ¿no? 20, sí. 05, 20.03, 20 mínimos. Sí, ¿no? Sí. Digo las marcas. Que y no dejemos de vista el 19.91 de Eduardo Blasco, que es el tiempo de récord. Bueno, pero están aquí estos chicos todos, ¿eh? Vamos a ver. Ahí van, fijaros qué velocidad que cogen. Actitud para defender esta prueba.
Y ahí está, ahí llega el primero, Oier Irisarri, con un tiempo de 20-18. Nos lo anotamos, 20-18. En segundo lugar, Alejandro García, 21-05. Y Marco Aldea, 21-16. Les contamos que el problema que hemos tenido con las escafandras, las botellas tienen que estar revisadas por los entrenadores antes de tirarse al agua. Y parece ser que el club Aquatic Chaloc no había revisado las botellas. Lástima, porque estas chicas al final trabajan todo el año para defender esta prueba. Pero bien, de todo se aprende, y fuerte para arriba, que queda mucho campeonato todavía para estas chicas. Vemos que ya se están preparando la serie 4 de 4. En la calle 1, Luis García Veloz; calle 2, David Villafañe, San Juan; calle 3, José Antonio Pérez, Zopten Alicante; calle 4, Deir Rodríguez, Ordizia; calle 5, Alin Tani Cataric, Club Esportiu Mediterrani; calle 6, David Iborra, Tafalla; calle 7, Raúl Rioja, del Mediterrani; y calle 8, Artem Nikolaev. Y más. A destacar el tiempo de Odeir Rodríguez, este chico de Ordizia, con un tiempo de 19.99. Y también le sigue Alin Tani Cataric con 20. Y aquí se colocaría, con los tiempos que están inscritos, Oier Irisarri en tercera posición. Vamos a ver qué pasa. Ahí van, fíjense qué igualados. Velocidad máxima. Ahí van, súper, súper igualados. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Carril de la calle 2. Sí, lo vemos bien. Sí, David. Exacto, David Villafañe, 20-61. Calle 2, Artem Nikolaev, 20-76. Y en tercera posición, José Antonio Pérez, 20-95. Fíjense los tiempos, cómo iban igualados. Sí. Y aquí lo que les decía, Oier Irisarri se coloca en el medallero. Ya lo tenemos fichadito, Oier. Le seguimos de cerca y ahí está. Oier se coloca en la segunda posición. Seguimos. Seguimos ahora con la prueba también de 50 vialetas femenina, y en este caso junior. Fíjense que no podemos descansar, que vamos rápido, porque son series muy rápidas. Y la piscina, al ser de 50, vamos deprisa, Cristina. Sí, sí, no, creo que en la última reunión que hubo el miércoles se comentó que les daban solo un minuto 26 para poder prepararse. Prepararse, porque hay muchísimos deportistas, sí, y no da 300 y algo, Cristina, tenemos, creo. Sería uno de cuatro. En la calle 3 encontramos a Valeria Vicente, Sierra Noroeste; calle 4, Águeda Berjaga, Sierra Noroeste; y en la calle 5, Olatz Pérez, también de Sierra Noroeste. Estas chicas salen con un tiempo de 27. Y en el caso de junior, Julia Lauget en Estambul hizo récord con un tiempo de 22.74, que es el que ha quedado en España. Ahí van estas chicas, muy juntas. Va desmarcando la chica de la calle 3, Valeria Vicente, con un tiempo de 28.90. Los registros de los tiempos han subido un poco con los marcados, pero es muy poca cosa, es normal en una piscina de 50. Serie 2 de 4, en la calle 1, Irene García, Babel Alicante; calle 2, Candela Carrizo, Babel Alicante; calle 3, Carmen Caballero, Delfis; calle 4, Laura Larrea, Tafalla; calle 5, Patricia Arechiva, Benidorm; calle 6, Sonia Sanz, Morelia; y calle 7, Sara Fernández, Tafalla. Disculpen si decimos algún apellido que no es correcto, pero a mí particularmente los vascos me cuestan mucho, y los extranjeros también. Hay algunos que los quieres leer rápido y te cuesta un poquito. Lo intentamos, nos disculpen.
Ahí están preparadas las chicas. Salida para todas y ahí están. Muy igualados, ¿eh, sí, Cristina? Están, estaban súper igualadas estas sí, chicas. No sé si a ver. Empate, a sí, 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 fíjese, sí. Todos 27, 27, 27, 27. Sí, fantástico. Sí. Pero Patricia Arachea se queda con la primera posición. Perdón, Irene García. En segunda posición, Candela. No, no, lo decíamos bien, ¿eh? Lo decíamos bien. Es que nos han cambiado la pantalla muy rápido. Sí. En primer lugar, Patricia. En segundo lugar, Carmen Caballero y Candela Carrizo. Tercer lugar, ¿eh? Y muy igualado. Muy igualado, muy sí, igualado. Sí, sí, casi sí. Tocaba una y la otra ya estaba. Ya estaban. Qué bonito sí, también cuando llegan sí. Así, ¿eh? Pone más emoción sí. A este final. La sí. Primera que pone en la mano, ¿verdad? Serie 3 de 4 en la calle 1, Anfisa, Top Ten Alicante. Esta chica la pudimos ver en el campeonato infantil cadete. Uh-huh. Y se colgó bastantes medallas. Chica que si está aquí es porque el trabajo que hace se coloca con los mayores, ¿eh? Sí. En la calle 2, Ruth Cabello, Cadas, calle 3, Naroa Velázquez, Ordicia, calle 4, Natalia Rivas, Delfis, calle 5, Laura Aldea, Morelia, calle 6, Leire, Urbieta, San Juan, calle 7, Paula Mut, Veloz, y en la calle 8, Ojete, Alexia Panzuto. Esta chica, todo lo que nadó en el campeonato infantil cadete, récord absoluto de los tiempos que hice. Y es una chica del 2007. Esta niña que tiene 14, 15 años. Sí. Vamos a ver qué tiempo hace aquí, ¿eh? Porque no. Bueno, si vamos aquí, máximo podía ser cadete. Más no. No, más no, pero hizo un campeonato. Nos hizo disfrutar mucho esta sí, chica, sí, aparte, sí, porque sí, tiene sí. Un nado muy, muy bonito, viene de clásica. Y wow. No paraba de decir gallina de piel, porque es que la chica. Wow, la ves nadar y tiene mucha elegancia dentro del agua. La veremos. Hay que decir que es del Mediterráneo. Sí, es del Club Esportivo Mediterráneo, es de la casa, se conoce la piscina. Estas son mucho más grandes que ella. Claro, quizás. Pero vamos a ver el tiempo que se va a hacer. Ahí está Naroa Velázquez, Anfisa. Fíjese, sí. Esta también es pequeñita, sí. Esta es cadete. Sí, sí, sí. Y en tercer lugar, Laura. Y Alesia aquí ha pinchado más. Pero bueno, es que son muy, muy jóvenes muy, muy para jóvenes. Estar aquí. 2007. Anfisa primera. Sí, Anfisa. Todas han bajado, la mayoría de estas jovencitas han bajado sí, tiempo. Y ahora, Cristina, ya pasamos a la serie del medallero. La serie 4 de 4. Al tiempo de 25-51-5 de Anfisa se nos ha quedado un poco lejos de los tiempos que nos traen las chicas de la primera serie. Claro. En la calle 1 encontramos a Alba Cabello Cadas, calle 2 Leire Jiménez Ordicia, calle 3 Candela Gómez, top 10. Calle 4 Laura Lauger del Club Esportiu Mediterrani, calle 5 Irate Zufiaurre Tafalla, calle 6 Ana López, Club Aquàtic Xaloc. Calle 7, Alicia Pascual, San Juan, y calle 8, Maritxell Bailts, del Club Aquàtic Xaloc. Ellas salen todas con un tiempo muy, muy similar. Increíble. Vamos a destacar a la Laura Lauger, del Club Esportiu Mediterrani, que estuvo en el campeonato con la selección. Sí. No, perdón, en Polonia es que con la selección española. Sí. Nos dejó con una muy buena posición. Hicieron varios récords allí, sí. En el equipo, y muy bien. Es una chica, bien. Sí. Vamos a ver aquí. Seguro que viene cansada. Bueno. Aparte ya, ¿no? El viaje, venir. Vamos a ver, pero bueno, es una chica que no hay quien la pare. Y este es el medallero. Fíjense que está taquicárdico. Vamos a ver, la tercera posición es muy reñida. Primera y segunda ha quedado más clara. Aquí está Laura Lauger otra vez. Irati. Y en tercera posición encontramos a Leire Jiménez.
¿Lo digo bien? A ver si. Sí, lo has dicho perfecto. Laura Lauge, 23-18. Irati Zufia Urre, 23-48. Leire Jiménez, 24-62. Y se nos quedan las puertas la compañera del Club Aquatic Xaloc, Ana López. Por nada. Por nada, por nada, por nada. Pero muy bien defendido esta prueba. Seguimos. Yo siempre digo que estar en este campeonato y has ganado. Muy tanto. Porque aquí encontramos los mejores de España. Claro, ¿no? Este, poder estar aquí es que tienes los tiempos, las mínimas que piden, ¿no? La federación. Sí. ¿Lo ves así, Cristina? Yo sí, yo creo que participar ya es lo más importante para un deportista, ¿no? Un campeonato de España. Entiendo que sí, son las puertas de una selección, de poder estar seleccionado, de ir a un internacional. Pero los que no lo consiguen tampoco pasa nada, porque han estado aquí, han participado y quién sabe, en un futuro pueden conseguirlo. Bueno, trabajan. Y estas edades, las que son junior, tienen todavía un recorrido para... Siempre viene claro. Más mayores, ¿no? Sí, sí, además vemos gente más pequeña, bueno, de menor edad. Sí. Que también trabajan constantemente. Ahora cambiamos de prueba, pasamos a la prueba 6, 50 vialetas femeninos senior. En la serie 1 encontramos en la calle 2 Lucía Vázquez, Morelia. Bueno, ya han nadado. Vaya, que tenemos aquí hablando con Cristina. Perdón, pero vamos sí, a nombrarlas igual. Sí. En primera posición, Aitana. En segunda posición, Sara Mendoza. Tercera posición, Claudia Duque. Y vamos a nombrarlas. Sí. Lucía Vázquez, Morelia. Claudia Duque, Tafalla. Calle 4, Sara Mendoza, Tafalla. Calle 5, Aitana Babel. Calle 6, Catarina Carrillo Monkey Fish y Sheila Gilbert, Sierra Noroeste. Y seguimos serie 2 de 3, calle 1, Ainhoa Velasco, San Juan, calle 2, Luna Curti, Mediterrani, calle 3, Mireia Brugulat, Club Aquatic Xaloc, calle 4, María Sancho Cadas, calle 5, Laida Arín Ordicia, calle 6, María Candela Elche, calle 7, Nuria Benítez, del Club Aquatic Xaloc. Y en la calle 8, Sonia Martínez Paesa, Cadas. Bueno, aquí destacamos que el mejor tiempo lo trae María Sancho de Cadas, pero son muy similares, puede pasar de todo. Sí, porque es que apenas... Son diferencias de un segundo o medio. Sí. Vamos a ver el mejor tiempo de esta serie, a ver si puede colocarse en el medallero, como ha pasado con los chicos, con Oyer Irisarri, que ha conseguido la segunda posición. Nadando en la serie 2 de 3. Aquí el récord lo tenía Silvia, ¿no? Silvia Barnés, así. 22,02, ¿no? 22,02. Sí. Vaya, pues puede pasar de todo en la serie 3. Aquí van llegando las chicas. Yo, Cristina, la verdad, como nos da un poco el sol, sí. Si miro el televisor no veo nada. Ya. Cuesta más, Tengo más aquí delante. Pero bueno, y ahí van. A ver. Primera posición, María Candela, 25-27. Segunda posición, Laida Arín. Y en tercer lugar, María Sancho, 25-75. Ahora, bueno, son tiempos, se han quedado... Revisamos y sí, perfecto, las dicho. Ainhoa, Nina y María, ¿no? Sí, María Sancho, Ainhoa. Sí. Sí, los tiempos... Bueno, están ahí. Están ahí. ¿Eran estos? Sí, lo que pasa es que en la serie del medallero, que siempre digo, serie 3 de 3, los tiempos son más bajos. Oye, perdón. Así es un poco más difícil poderse colocar en el medallero. Perfecto, gracias, Pedro. Es que me está poniendo el micro porque... No, es que se me baja. Llevan tute. Ya el fin de semana pasado. Sí. Seguimos con la serie 3 de 3. Está en la calle 1, Silvia Casamitjana, Xaloc. Calle 2, Laura Rodríguez, Morelia. Calle 3, Nayara Iñiguez, sí. Club Top Ten Alicante. Calle 4, Julia Lauge, Mediterrani. Calle 5, Lola Gómez, Tritón. Calle 6, Sonia Fargas, Club Esportiu Mediterrani. Calle 7, Claudia Oroz, San Juan. Y calle 8, Alba Martín, Babel. ¿Qué decirles de aquí? Sonia Fargas, que se nos va a Colombia la semana que viene, sí, ¿no? Sí. Bueno, Sonia Fargas ya es una deportista seleccionada en varias ocasiones. Sí. Y con buenas, muy buenas marcas. Buen trabajo, buenas marcas. Como
como la mayor, todas, pero bueno, ella en especial, pues porque la estamos comentando ahora. Sí, ¿no? Claro, claro. Todas tienen a destacar su, todas, pero todas en esta serie Sonia es la que se nos va. Sí, sí. Bueno, veo aquí también Julia Lauger, años anteriores también iba con la selección. Este año estuve hablando con ella y me comentó que los estudios también pasan factura a esta edad, ¿no? Sí. Y empiezas la carrera, te sitúas, siempre hay este impaso. Sí, esto es cierto. Realmente es un... Te ayudo. Y ahí van las chicas del medallero. Vamos a ver cómo nos llegan. Nayara Iñiguez se coloca en primera posición. Segunda posición. A ver si lo veo bien. Segunda posición. Laura. A ver. Disculpen. No. Primera posición para Silvia Casamitjana del Club Aquàtic Xaloc. Muchas felicidades. ¿Lo digo bien? Sí, ¿no? Es que las pantallas se nos van cambiando. Felicidades a Silvia. Muy bien. Barro para casa. Calle en segunda posición, Laura Rodríguez. Y en tercera posición, Nayara Iñiguez. Primer oro para el Club Aquàtic Xaloc. Qué bien. Seguimos. Prueba 7. 50 superficie masculino junior. Serie 1 de 4. En la calle 3, Ian David Molina, Monkey Fins, calle 4, Aymar Morales, Ordizia, y calle 5, Aitor Zubioca, Tafalla. Ya están colocados los chicos, están remojando, como siempre les comento, las monoaletas para no resbalar en los polletes. Ahora sí que vamos a estar de lujo, Cristina. Esto ya... Sí, acabamos de poner el toldo que faltaba. Porque sí, porque las piernas ya empezaban a estar un poco rojas. En mi caso, que voy con pantalón corto. Pues yo que voy con largo, imagínate. Qué calor. Ahora vamos a la prueba. Está preparando. Ahí están estos chicos, Ian, Aymar y Aitor. Van muy, muy igualados. Vamos a ver. Vamos a mirar. Seguro que tenemos anotado, Cristina, el tiempo de récord de esta prueba. Estamos hablando del junior. Jesús Caravaca. Sí. Ay, sí, mi sí. Jesús. También ha sido miembro de la selección. Sí. En Elche tuve la oportunidad de estar con él en el streaming, en el campeonato por comunidades, bueno, por autonomías, y... Qué bellezón de persona, sí. Quedé enamorada. Es que además de deportistas, ¿no? Que sea. Es muy noble, es muy noble y conocía a todos sus compañeros, les conocía las debilidades, todo. Lo conocía todo. Claro, se entrenan juntos, supongo. Hizo un streaming tan bonito, tan auténtico, que a veces lo escucho para poder coger ideas para poder comentar aquí. Sí, haces bien. Sí. Seguimos con la serie 2 de 4. En la calle 1, Joan Ros, Babel Alicante. Calle 2, Nicolás Ortola, Babel. Calle 3, Ethan Robinoshi, Veloz. Calle 4, Gabriel Casanova, Top Ten Alicante. Calle 5, Ander Loretegui, Ordizia. Calle 6, Markel Guerrero, San Juan. Calle 7, Alan Sebastián, Monkey Finch. Y calle 8, Pablo Mira, Babel Alicante. Aquí tenemos a Gabriel, del Top Ten Alicante. Este chico estuvo entrenando un año con el Club Aquàtic Xaloc y debido al trabajo del padre tuvieron que volver otra vez hacia Alicante. Es el que tiene mejor tiempo. Mejor tiempo, 20.64. Nos fijamos que en la calle 7, Alan Sebastián, se ha dado de baja en esta prueba. Bueno, a veces pasa que prefieren guardarse las fuerzas para si tienen las pruebas muy seguidas. Sí, porque esto me he fijado, que hay entrenadores que no dejan nadar más de una prueba por la mañana. Entonces toca lo que toca. Exacto. Y esto también está bien, porque tenemos que tocarlo todo. Ya sé que en un campeonato es mejor nadar lo que estás tú más cómodo,
pero bueno, está bien que no se encuentren con tres pruebas y luego en todo el campeonato ya no tienen nada más. Aparte hace mucha calor. Sí, sí, hoy y mañana. Y allí llega. Ha llegado ya. Allí llega Gabriel Casanova, que venía con el mejor tiempo, 20-12. Sí, acá hay cuatro. Seguimos con Ethan Rubinov, 21-01. Y en tercer lugar, Ander Loretegui, 21-11. Bien, estos chicos. Y seguimos con mucha velocidad en la serie 3 de 4, calle 1, Iker Domingo Gómez Cadas, calle 2, Eric Díaz Mediterrani, calle 3, Pau Rodrigo, Club Aquàtic Xaloc, calle 4, Cristian Gascón Cadas, calle 5, Ignacio Gastón y más, calle 6, Oriol Herrera Xaloc, calle 7, Carlos Rogel Benidorm y calle 8, Rubén López, top 10 Alicante. Aquí estos chicos hacen un tiempo muy, muy similar. 19-20, es sí, de sí. Un segundo, pero ojito, porque la serie 4 de 4, los tiempos también están en 19, 18, 17, sí, sí. Puede colarse alguien para abajo. Vamos a ver cómo defienden estos chicos estas pruebas. Ya se están preparando, mojando mono aleta para no resbalar en el pollete. Soy pesada, pero es importante que lo hagan. Pero estos polletes es que están muy, muy inclinados. Aprovecho para dar las gracias a toda la organización del Club Esportiu Mediterrani que nos han permitido celebrar este campeonato en estas instalaciones que son espectaculares en medio de Barcelona. Muchas gracias y Julen, que es el entrenador y coordinador que se ha encargado de que todo esto funcione. Ahí están. Vamos a ver, Cristina, qué hacen estos chicos. A ver, vamos a ver. Tienen bueno, unos tiempos buenos. Sí, son muy buenos estos tiempos. Estas categorías ya. Los récords están en 16.32, 16.72. El de Jesús. Madre mía. El que más se acerca es Nikita Ikaev de Limas a este tiempo de Jesús Caravaca. Y ahí llegan los primeros. 19-17. Yo me apunto esta. Sí. Yo me lo apunto. 19-17. Iker, Eric y Pau, ¿no? Vamos a ver. No. Vamos a ver. Que nos lo coloquen. No, espera, que no sí, nos lo han colocado. Sí. Perdón, no, pensaba no. Que salían ya. En primer lugar es Cristian Gascón, Carlos sí. Rogel y Ignacio Gastón. Sí. Y Rubén López. Sí, 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 sí. Alguna cosita debe haber pasado en la salida. Sí, es verdad. Ahí están. Sí. Iker Domingo, 20 de. Entonces el tiempo de 19-17, nada. Sí, Cristian Gascón, 19-17. Sí. Carlos Rogel, 19-57. Sí. Ignacio Gastón, 19-93. Nos quedamos con el tiempo de 19-17. Sí, ese está. Yo creo que es el más bajo hasta es ahora. Es el más parece. Bajo hasta ahora. Y sería 4 de 4. La del medallero, calle 1, Julen Arregui, San Juan. Calle 2, Hugo Esquiroz, Tafalla. Calle 3, Miquel Urbieta, San Juan. Calle 4, Nikita Ikaev y más. Calle 5, Rubén Pérez, top 10 Alicante. Calle 6, Adrián Castro, Delfis. Calle 7, Eric Pedrero Rosón, del Club Aquàtic Xaloc. I calle 8, Pau Cid, del Club Natació Hospitalet. Silencio. Aquí a destacar el tiempo de Nikita Ikaev, 17.65. Pero en estas series no podemos decir nada. Hace estos tiempos ahora ya son más... Los viejitos de hace dos años. Vamos a ver qué pasa. Y ahí están. Qué reñido, qué reñido. Qué bonito. Qué velocidad que se puede coger, ¿verdad? Con la monoleta. 17 ya, creo. Han subido tiempo estos chicos. 18, calle 1, Rubén Pérez. Sí. Pérez. Nikita ha quedado en segunda posición. ¿Lo digo bien? Sí. Nos esperamos 18, un momento. Sí, nos esperamos a que salga. Sí, porque aquí ahora que nos salga bien en pantalla. Pero bien, diría que Rubén sí. Pérez con 18.03. Sí, Nikita sí. En segunda sí, sí. Posición. Y Miquel Urbieta en tercera posición. Y 18, ¿eh? Son todos 18. Sí, 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 muy bien. Estos muy chicos bien. Iban muy, muy igualados, ¿eh? Sí. Aquí era muy importante la llegada, cómo hacerla. Corta. Sí, 18.03. ¿Eh? 18.03.
Y seguimos en la prueba 8, masculino 50 superficie. En este caso es senior. Y hay cuatro series. Empezamos por la serie 1 de 4 en la calle 3, Miguel Estarellas, Veloz, calle 4, Miquel Esteban y Garondo, y en la calle 5, Marc Cea, Club Natació Hospitalet. Salen con los mismos tiempos. Vamos a ver. Sobre los 20. Sí, ¿y tenemos récord aquí, Cristina? Sí, tenemos el récord de David Assin a 16.32. Sí, en Aix en Provence, en Francia. En 2016, ¿eh? Guau, guau, es que son unos tiempos. 2016 el tiempo, madre mía. 16, ¿eh? Es que... Bueno, Jesús era junior, ¿no? También con un 16. Sí. Sí, sí, sí. Antes lo hemos mirado. Y ahí están estos chicos. Muy igualados. Si se han fijado, estamos hablando de vez en cuando de un grupo de Sierra. Son de la Comunidad de Madrid. Bienvenidos a la natación con aletas, chicos. A disfrutar de este campeonato. Y aquí tenemos a Miquel Esteban con un tiempo de 21.01, Marc Cea 21.47 y Miquel Estarellas en tercera posición con un tiempo de 26.88. Seguimos con la serie 2 de 4, calle 2, Andrés Faura Cadas, calle 3, Xavier Larraza Ordizia, calle 4, Iker Sánchez Ordizia, calle 5, Raúl Rioja, Club Esportiu Mediterrani, calle 6, Paulino Duel de Juan, Monkey Fins y en calle 7, Eric Marco, Veloz. Tienen los tiempos iguales. Más o menos, sí, sí. Son 19, hay alguno con un 20, pero bueno, si miramos las décimas, están muy, muy ajustados. Ya están preparándose, colocando la monoaleta, utilizan jabón para que deslice mejor el pie dentro. Que este jabón a veces nos juega malas pasadas porque nos resbalamos. Pero en principio solo tiene que estar sí, en la zona de los folletes. Sí. No tiene que estar en ninguna más. No. Pero bueno, a veces sí queda un poco de jabón. Sí, con los nervios, con mucho cuidado. Sí, con los nervios los chicos. Y depende, porque hay quien lo lleva en pastilla y hay quien lo lleva de gel. Vale. Entonces, la pastilla es como más controlable, ¿no? Que el gel. Resbala, se nos va. Es verdad, se expande. Sí, hay piscinas que nos hemos encontrado que el gel no es mejor que no. Sí, ahora está preparada la serie 2 de 4. Y son los que acaban de empezar. Aquí vemos un nado rápido. Muy bien, estos ya son seniores. Esto es la velocidad, se va desmarcando. Se van desmarcando los dos. Hay dos que casi iguales, sí, ¿eh? Sí, sí, han llegado por yo igual. Yo creo que por muy poquito, ¿eh? Oh, sí, sí, sí. Oh, 19.01, 19.09. Madre mía. Sí, sí, en primer lugar Paulino Duel, en segundo lugar Iker Sánchez y en tercer lugar Raúl Rioja, pero todos con tiempos 19, muy, muy 19, similares. 19, 01 y 88, ¿no? Sí. Sí. Vale, seguimos, serie 3 de 4. En la calle 1 encontramos a Vadim Kozelev, San Juan, calle 2, Albert Casamitjana, Club Aquàtic Xaló, calle 3, Carlos Rivera, Club Esportiu Mediterrani, calle 4, Joan Pablo Pino, Club Esportiu Mediterrani, calle 7, Xavier Torres, Monkey Fins, calle 7, Aras Darío y Garondo, calle 7, Luis García Veloz y calle 8, Carlos Ruiz, Hospitalet. ¿A quién destacamos aquí? Aquí hay tiempos de 17 también, sí. 17.90. Sería bueno, los que ponen. Juan Pablo Pino, del Club Esportiu Mediterrani. Sí, sí. Veremos, a ver. Hombre, sí. Este 17 está muy bien porque se puede colocar en el medallero si baja tiempo, Sí, sí. ¿Por qué? Está yendo muy rápido, Cristina. Sí. Bueno, es que debe de ir rápido. Vamos ya por la prueba 8, ¿verdad? Sí. Debe de ir rápido para poder cumplir con los con tiempos los establecidos, timings, los timings. ¿No? No sé qué hora tenemos, que me está pasando volado, las 10:33. Vamos un cuartito de hora un poco así como retrasado, pero siempre es normal la primera prueba porque necesitamos que todo se vaya cogiendo el ritmo. Vemos los chicos colocados. Vale.
Se están preparando. Y ahí están. Ya los tenemos en el agua. La velocidad es máxima. Vemos como Juan Pablo, Carlos Rivera están allí. Y ahí está. Carlos Rivera, 18-14. Segunda posición para Juan Pablo Pino. Y tercera posición. A ver, que nos vuelven a poner los tiempos. Sí, vale, mejor. Ya lo decía bien. Aras Darío, sí. Lo he dicho bien. 18-57. Primero y segundo lugar se queda en casa con el Club Esportivo Maditarnani y Aras Darío en tercer lugar con un tiempo de 18-57. Nos quedaremos con este. Carlos Rivera, Juan Pablo, bueno, y Aras Darío. 18-14, es difícil que se pueda meter en el medallero con los tiempos que nos salen los chicos de la serie 4 de 4, en la calle 1. Hay uno que ha hecho 15. 82. ¿Y esto ya no sería un récord? Depende si había árbitro internacional, claro, si claro, estaba... Claro, depende del tiempo. De dónde haya sido... De dónde haya venido. No sé. Bueno, vamos a ver. Sí, yo, porque en realidad por hemos eso, dicho que eran 16 y pico. Sí, ahora lo buscamos. Lo buscaremos. Serie 1, Aymar Moros, Tafalla, calle 2, Dan Butuc, Topten Alicante, calle 3, José Manuel Santano, Topten Alicante, calle 4, Oyer Irisarri, San Juan, calle 5, David Asín, Cadas, calle 6, Unax Guerrero, San Juan, calle 7, Fernando Fernández, Ordicia, y calle 8, Francisco Marcet, Topten Alicante. Aquí tenemos nadadores muy cañeros. Sí, y unos tiempos... Buenísimos. José Manuel Santano, Dan Butuc, Oyer Irisarri, David Asín, Unax Guerrero, Aymar, todos, ¿eh? Fernando, Francisco, sí. Todos... No, es... David Asín creo que fue el que hizo el récord, ¿no? En esta serie, ah, no, me parece que lo miramos y lo miramos, porque creo que lo tenemos aquí anotado. Sí, mira, sí, 16-32. Es de él el récord. Sí. Pues ojito con Oyer, ojito con el tiempo de Oyer, que por ahora eso. Sí que es oficial, si toca la plaza, le queda oficial. No, por supuesto. Bueno, pues van... ¡Guau! Wow, ¡qué bonito, qué bonito! ¡Madre mía! ¡Vamos madre a ver! Mía, calle... ¡Madre mía! ¡Pam! La calle 4, ¿no? Creo. Es que ¡pero qué aquí... bestia! Pe... Sí, 16-75, ¿no? 16-78, Oyer ha quedado segundo. Sí. También y en tercera posición, mira, David Asín primero, Oyer segundo y Dan Butuc tercero. ¡Qué bonito! 16-75, David, 16-78, Oyer y 16-87, Dan Butuc. Y qué nado tan bonito. Nos hacen disfrutar en esta prueba. La verdad es que sí, es espectacular, ¿eh? Es la velocidad con la que... La que cogen estos chicos. Sí. Seguimos con la prueba 9, 50 superficie, en este caso femenino junior. La serie 1 de 3, en la calle 1, Candela Carrizo Babel, calle 2, Nerea Tellería y Garondo, calle 3, Estela María Monkey Fins, calle 4, Alessa Panzuto, Club Esportivo Mediterráneo, calle 5, Izadi Villalobos San Juan, calle 6, Oyane Urquía Ordicia, calle 7, Equiñe Carrión Ordicia, y en la calle 8, Nora Gardendia y Garondo. Los tiempos están entre 23-50, 24-70 y algo, más o menos. Pero los récords en el junior están en 19-57 de Alicia González, perdón, de Alicante. En Alicante hizo el récord, perdón. Sí. También lo tiene en el senior, la misma chica, en 18-90, que lo hizo en Belgrado, en el 2018. Entonces es la reina de la prueba, ¿no? Sí, en teoría sí. Pero no veo que ahora en esta serie ya no está. No está. Igual. Ahí están las primeras chicas de esta serie del 50 superficie femenino. En primera posición, Nerea Tellería, 23-76. En segundo lugar, Equiñe Carrión. Y en tercer lugar, Estela María, de 24-94. ¡Por aquí, chicas! He de decir que nos están ayudando algunos técnicos, enviándonos vía WhatsApp alguna información, como lo del Madrid, como lo del equipo de Madrid, algún tiempo... Bueno, yo se lo agradezco.
en este caso es Gary, pero qué también bien. Tengo otros WhatsApps y me parece genial cualquiera que pueda dar información digna de los deportistas, del campeonato, aportarlo. Nos lo agradecemos mucho. ¿Y qué nos contaban? Bueno, aquí nos decía que el 50 superficie en tiempo de piscina corta es de Oyer y Rizarri. Vale, genial. Muy bien. Este Oyer, que no hay quien lo pare. Seguimos con la serie 2 de 3. En la calle 1, Jimena Machín, Morelia. Calle 2, Alejandra Muñoz, Delfis. Calle 3, Ángela Sarnago, Tafalla. Calle 4, Andrea Alonso, Morelia. Calle 6, Maritxell Bailz, Xaloc. Calle 6, Lucía Alemán Veloz. Calle 7, Lucía Martínez Cadas. Y en la calle 8, Ami Dialle, Tafalla. Estas chicas salen todas con un tiempo muy igualado como la serie anterior, con tiempos de 23. Aquí es darlo todo. Y aquí llega Ángela Sarnago con un tiempo de 22.67. En segunda posición encontramos a Lucía Alemán, 23.36. Y en tercer lugar, Ángela... Me la han vuelto a colocar. Sí, sí, lo he dicho bien, ¿eh? Ángela Sarnago, Lucía Alemán y Jimena Machín en tercera posición, 23.52. Qué bonito también el nado de estas chicas. Sí, 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 espectacular también. Y pasamos a la serie 3 de 3. Prueba 9, 50 superficie en la calle 1, Ruth Cabello, Caras. Calle 2, Emma Serrano, Topten Alicante. Calle 3, Celia Santano, Topten Alicante. Calle 4, Laura Lauger, Club Esportiu Mediterrani. Calle 5, Sara Martínez, Babel Alicante. Calle 6, Patricia Ortiz, Tafalla. Calle 7, June Arriadju, San Juan. Y calle 8, Anastasia, del Club Natación Babel Alicante. Deciros, Sara Martínez también fue medallista en el campeonato que hicimos de infantil cadete 2007 y está colocada en la primera serie 3 de 3 del campeonato junior senior. La destaco porque la verdad olé. Sí, sí, sí. Cadete de último año. Laura Lauger tiene el mejor tiempo con 19.98 y le sigue Celia Santano del Club Top Ten Alicante con un tiempo de 20.79. Vamos a ver, estas chicas ya están preparadas. Concentración máxima. Cristina, pasa el aire, Sí, de vez en cuando. De vez en cuando. Tremendo. Y ahí están. Vamos a ver qué pasa. Venga. ¡Wow! ¡Qué igualadas, Cristina! Sí, 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 vienen. ¡Qué igualadas! ¡Por Dios, qué bonita la llegada! Sí, sí. Lo estamos disfrutando, Cristina, desde aquí, porque lo tenemos delante. ¡Wow, wow, wow! ¡Qué bueno! No hemos podido. No, no lo hemos podido ver. No hemos podido ver porque el árbitro hace su trabajo. Exactamente, no podemos decir nada. Ahora nos sale la pantalla. Laura Lauger y Celia Santano por tiempo súper igualado. Laura Lauger 20.70, Celia Santano 20.77 y en tercer lugar tenemos a June Arriazo. O sea, Laura primera, Celia segunda y June tercera. Bueno, pero qué reñido 20, esta primera 20, posición entre Celia y Laura. Madre mía. Qué gusto ver ¿no? que luchan para... Sí, sí, para tocar competido primero. Total. Precioso, precioso. En el agua todo está permitido aquí. Seguiremos con la prueba número 10, en este caso 50 superficie femenino senior. Serie 1 de 3, calle 3, Caterina Carrillo, Monkey Fins. Calle 4, Lara Navarro, Babel Alicante. Calle 5, June Gorostidi y Garondo. El tiempo, ya hemos dicho antes, el récord está en 18.90 y es de Alicia González. Entonces Alicia también tiene el anterior. Claro, el junior y el senior, ya lo hemos comentado. Tiene los dos. Entonces, como ahora empezamos el senior, pues... Pobre, claro, les hace salir rápido, porque de los tiempos que tenemos son... Bueno, es timing.
No, pero claro, lo dan todo, sí, salen muy cansadas. Pobrecía. No me extraña, vaya esfuerzo que han bueno, hecho. Bueno, y sacarse esta monoleta no sí, es fácil. Sí, no, que va. Les queda el pie como al vacío, ¿no? Como envasado sí, 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 al vacío. Bueno, mira, ya, pobrecía. Algunos le han tenido que ayudar, he visto sí, antes sí, sí, algún sí, entrenador. A ver, ahí están estas chicas que acaba de llegar. Lara Navarro, June Gorostidi y Caterina Carrillo. Exacto, Lara Navarro con 24-29, June con 24-32 y Caterina con 25-01. Seguimos. Han competido en ella en esta serie, ¿no? Sí. Muy, muy, muy igualado casi. Sí, han subido tiempos. Sí, pero sí estaban que, a 23 sí, y han subido. Pero a lo voy repitiendo, esta piscina ya, ya. La primera prueba para muchas es normal, ¿eh? Sí, eso es verdad. Seguimos. Hay que hacerse. Sí, conocerla más, ¿no? Hacerle sí. La tuya un poco. Serie 2 de 3, calle 1, Oxue León, Tafalla, calle 2, Sara Mendoza, Tafalla, calle 3, Ainhoa Marcotegui, San Juan, calle 4, Julia Lauge, Mediterrani, sí. Calle 5, Andrea La Torre, Elche, calle 6, Valentina Bouyer, Babel, calle 7, Andrea Muñoz, Cadas, calle 8, Valeria Huertas, Babel Alicante. Muy bien, aquí los tiempos, bueno, desde 20.98 a 22.96, ¿no? Más o menos. Julia Lauge sí. Es la que tiene mejor tiempo en esta serie. Sale con un tiempo de 20.98, vamos a ver. Del Club Esportiu Mediterrani, es la hermana de Laura. Laura en esta prueba se ha llevado oro. Laura Lauge, vamos a ver Julia. Junior. Si puede colocarse en el medallero. ¿Se nos oye ahora? Sí, perdón. Calle. Ahora, vale, perdón. La calle 7 ha quedado en primera posición Andrea Muñoz, sí. Julia Lauge en segunda posición sí. Y en tercera posición Andrea Latorre. Sí. El mejor tiempo es que son muy igualados, ¿eh? Sí, sí. 21.59. Bueno, difícil colocarse. 21.59. Sí, porque las chicas que vienen ahora, que son Ainhoa Garmendia en calle 1 Ordizia, calle 2 Clara López San Juan, calle 3 Alicia González Elche, calle 4 Ani González Ordizia, calle 5 Laia Roche, Club Natació Hospitalet, calle 6 Mireia Vallès, Club Esportiu Mediterrani y María Sancho, calle 7 y calle 8 Alia Rubio, las dos del Cadas. Mejor tiempo. 19.70 puede ser, o 19.22. Lo tiene Ani González, Laia Roche del Club Club Natació Hospitalet, le sigue con 19.42. A ver. Esta chica, esta Laia Roche, está haciendo muy buen trabajo en su club, en el Club Natació Hospitalet, hace de entrenadora, entrena, trabaja y está aquí nadando. Está nadando. Y ahí están estas chicas. Parece, no parece no, es, destaca la calle, es que no lo vemos bien. Yo creo la que calle es 4, la 4, ¿no? La calle 4, parece 4. La 4. Sí, Ani González, que salía con el bajo 4, tiempo. La 4, 19-18. Ha bajado tiempo, poco, pero la ha bajado. Sí, 19-18, qué bueno, y han quedado igual, ¿eh? Sí. Alicia González, segundo tiempo, sí. Y la Laia Roche, sí. En tercera posición. Sí, felicidades. Sí, sí. Por este merecido bronce a Laia Roche, Ani González este oro y plata para Alicia González. Y Laia tercera, 19-18, 19-94 y 20-34. Muy buenos tiempos, sí. Bueno, Alicia González tenía 18-90. Sí.
Alicia González se ha quedado con 19.94. Bueno, lo que decíamos, ¿eh? La piscina también no es la tuya, no es la que entrenas. Bueno, ahora sí que nos viene trabajo, Cristina. Seis series de 1.500. Nos vamos a desayunar las dos de ahora mismo ya, ¿no? Sí. Porque esto se va a hacer muy largo. Madre mía, madre mía. Para llenar el silencio del nado. Bueno, aquí tienen, veo que tienen el récord en... Viene el junior primero, ¿verdad? Sí. Vale, el junior lo tiene Luis López Cárcel en 13.19. ¿Puede ser? 13.19, 25. Wow, y los chicos salen con tiempos de 14.05. Sí. Voy a decir los nombres, ¿no? Sí, por favor. La serie 2, Aitor Carnés, Tafalla, calle 3, Mario Rojas Cadas, calle 4, Rafael Todorov y más, calle 5, Oscar Garrote, Morelia, y calle 6, Marcos José Madrid, del Club Natació Hospitalet. ¡Qué valientes! Tirarse a hacer un 1.500. Yo es que son de estas pruebas que pienso que necesitas una capacidad de concentración, una resistencia. Sí, resistencia. Es espectacular. Y encima... yo es el nado que siempre he mirado de Carlos Rivera, me gusta mucho el nado que tiene, nadador de aquí del Club Esportiu Mediterrani, ahora entrenador también, la capacidad que tiene en los últimos metros de ir más deprisa. Después de un 1.500, que los brazos tienen que estar súper agotados de colocación, tienen la suerte de poder ir más rápido. Ya lo tenemos funcionando. Vale, controlado. El compañero nos pedía una hoja en blanco, la hemos conseguido porque somos unas campeonas también aquí esta mañana con improvisando, Cristina. Improvisando. Estos son cosas del directo y hemos perdido. Ah, aquí tenemos los 1.500. Esto no. Ah, tenemos aquí una chica que le cuesta sacar la ahora la beca, ¿no? Quitársela, vaya. Sí. Viene una compañera a ayudarla. Bueno, y ahí están, ahí los tenemos. Empiezan los primeros 1.500 de esta mañana. Les recuerdo que tenemos seis series.
Bueno, no nos hemos anat a... perdón, no nos hemos ido a desayunar, ¿eh? No. Hemos estado aquí recogiendo cosas. Ordenando. Porque hemos empezado a tope. Las series eran muy, muy rápidas. Y lo que he comentado antes, hemos empezado tan rápido que nos ha faltado poder solucionar cuatro temas. Ya lo tenemos. Y vamos viendo que Rafael Todorov va en primera posición. Ya salía con el mejor tiempo, Rafael. Óscar Garrote le va por detrás. Y Marcos José Madrid. Tiempos muy, muy similares. Ya se ha despegado Rafael Todorov de sus compañeros. Bueno, media piscina, ¿eh? Les saca al segundo. Muy bien. A ver si puede aguantar este ritmo. No es fácil. Están más o menos por la mitad de la prueba. Están rodando por 6:47, hacen tiempos de 14. Nos queda la mitad de la prueba. La verdad es que nos va a pasar rápido, Cristina. Sí, porque... Porque no nos hemos dado cuenta y ya llevan 6 minutos. Sí. Aquí vemos a todos los nadadores colocados en la piscina. Todos han traído su tenderete para el sol que esta tarde les va a tocar. Sí. Qué bien organizado esta gente del Club Esportiu Mediterrani. Sí. Los papás no los vemos aquí donde estamos colocados, pero seguramente se están asando, ¿no? Me imagino que sí, porque ahora el sol justo da a las gradas, ¿no? Sí. Y luego a la tarde dará, entiendo, que a la parte enfrente de la piscina. Enfrente de la piscina, de las gradas. Sí. Pero bueno, al lado tienen... izquierdo de sus pantallas. ¿Qué iba a decir, Cristina? Veo un bombo. Sí. Qué miedo. No sé quién es, pero está aquí al lado, como empiecen a tocar. En San Feliu de Guíxols, el compañero que tengo aquí al lado y yo pudimos... ¡Wow! Acabamos con la cabeza. El bombo fue importante. Me va diciendo que sí el compañero con la cabeza... Nos quedó la cabeza como un bombo, porque aparte la chica no paró en todo el campeonato. Rafael Todorov sigue por delante, pero fíjate, Cristina, que ahora es 8:21, 8:20. No, pero va muy cómodo, ¿eh?, en esta primera posición. Sí. Rafael es del 2005. Sí, son muy jóvenes, ¿eh? Son junior, 2007, ¿eh? 2007, sí, 14 años. Sí. Muy valientes, repito, muy valientes para hacer esta prueba. Algunos de ellos han nadado otras pruebas. Sí. Y los tiempos aquí que marcan, no hay tanta diferencia, ¿eh? Entre ellos, lo que pasa es que aquí, lo que decíamos, no, supongo, la piscina, que alguno ya ha nadado otra prueba... Bueno, la mañana también. Son las 11. Estos chicos se han levantado pronto. Y lo que decíamos, ¿eh?, si haces otras pruebas por la mañana, hacer unos 1500. Rafael Todorov, 9:48. ¿Bajará tiempo? Va fuerte, ¿eh? Va fuerte. Aquí si estuviera Jesús Caravaca, seguro que ya nos decía, hará este tiempo. Claro, sí, él los conoce como si fueran... A Carlos Rivera fue brutal en Elche, dijo, no podrá bajar la mínima, lo veo. Pero y ellos no se equivocó. Son técnicos expertos ya en... Y conocen el nado de los compañeros. El nado, todo, claro. El lado de la monoaleta es muy bonito. El encaje de los brazos. Sí. Los chicos que vienen de natación clásica normalmente nos comentan que les cuesta más mantener esta posición.
se les cansa más los brazos no están que el que ya todos. Es siempre, sí, el que siempre hace natación con aletas tiene más dominio. Qué bonito. Sí, ahora, sí, de momento continúa primero. Sí, sí. Y ahora ya es muy difícil poder coger el ritmo de él, ¿eh? No es fácil. Ya ves, una piscina ya la tiene. De más que nosotros compañeros. Sí, sí. Pero el ritmo de los compañeros también es bueno. 11, 11, sí, 13. Sí, sí. Rafael Todorov, mira, el segundo 11, 13, ¿eh? Le quita sí, dos sí. segundos. Sí, sí. Pero claro, no sé si es de la piscina ya que lleva de más cuando tocan. También puede ser. Sí. ¿Cómo lo preguntaremos? Lo veremos, sí. Después lo preguntamos, porque esto sí, también me confundía. Sí, me confundía un poco. ...11:44... ya quedan 3 minutos. Si salen con los tiempos que han salido, ¿eh? Sí, sí. Después tenemos la prueba 12 del senior. En este caso tendremos dos series. ¡Qué valientes! Sí. A ver, ¿quién es? Y las edades también. Sí. Un chico del 82, ¿eh? Ojito, ¿qué tiene? Pues tendrá 40, 39, 40, ¿no? Puede ser. 40, no sé. Sí, soy de 76. Sí. Sí, tengo 46. 40. 40 años. 40. Qué bien que siga aquí con el deporte. Claro que sí. Sí, sí. Y al lado de mira. ¿De 2004? De uno del 2004, o sea, que tiene 15 años. Sí, fíjate. Sí, 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 sí. Por aquí demuestra lo que engancha este deporte, ¿eh? Aquí demuestra que es un deporte que, aunque sea minoritario, engancha mucho. Bueno, últimamente hay mucha más participación, ¿eh? Sí. ¿Y más de los pequeñitos? Sí. Sí, de infantil cadete, hay muchos. Esta edad también es la que estamos hoy aquí en este campeonato. Es más difícil tema, bueno, los estudios. Sí. La mayoría que practican este deporte, los estudios les van fenomenal, ¿eh? Hablo con muchos compañeros sí. y madres y siempre nos dicen que el hecho de tener que venir a entrenar a diario, esto hace que ellos sean más organizados. Los hábitos. Sí, estos hábitos. Importante para los papis que no tienen niños nadando natación con aletas. Buenas notas. Exacto. Recomiéndalo. Sí, totalmente. Seguimos en la calle 1, ¿eh? Rafael Todorov. Marcos José Madrid, qué buenos tiempos están haciendo. Vamos a ver. Están a punto de finalizar esta prueba. Los compañeros ya los están marcando. No sé si me equivoco, pero diría que los compañeros marcan cuando son los últimos 150 metros, ¿sí? Eso es lo que queda. Esto tenemos que preguntarlo. Señalizan. Sí, si nos escucha alguien. Los técnicos. Están señalizando los últimos 150 de Rafael Todorov. Sí. Pero es que veo que la gente está como gritando, igual sí, sí. no son estos ya 150. Ya está, 14:05:23, ¿no? 14:05:23. Vale. Rafael Todorov. ¿Sabes qué me ha pasado? Sí. Que venían aquí antes y ahora estaba esperando ahora están que allá, llegaran. Claro, están en el otro lado. Sí. Claro. Han cambiado, claro, en 50, claro. Claro. Perdona, que te he cortado. No, no, bien. Oscar Garrote, decías. Creía que estaba el segundo, me parece. Sí, sí, ¿no? Oscar sí. Garrote el segundo, 14:33. Y tercero, Marcos José Madrid, con 14. Ahora nos lo ponen. 33, vale. Es que. Rafael Todorov sí. se ha quedado con el mismo tiempo, ha bajado un poco, 14:05:23, tenía 14:05:56. Sí. Muy bien estos chicos. Tenemos todavía un compañero que está nadando en el carril 2. Aitor Carnés, el jovencito de Tafalla. De Tafalla.
que también ya está a punto de terminar esta prueba. Bueno, todos ellos eran más o menos de la misma edad. Bueno, de un año o dos de diferencia. Es en senior, ¿no? Que tenemos estos cambios más bruscos. Sí, en junior en principio, bueno, podría ser que hubiera uno inferior, de edad inferior, pero... Sí. En senior es donde hemos comentado antes la diferencia grande que puede haber compitiendo. Pero bueno, eso pasa en todos los deportes, en baloncesto, sí. Puede haber, pues... No sé, se me ocurre el Betis, creo que hay un futbolista de toda la vida. No te puedo ayudar para nada. Pero que es más mayor y luego hay los jovencitos que están... Sí. A desayunar. Bien, tenemos ya, Cristina, los seniors preparándose para estos 1.500 superficie. Sí. Sería una de dos en la calle 3, Marcos Álvaro Cadas, calle 4, Borja Martínez Pavel y calle 5, Antonio Reus, Club Esportiu Monkey Fins. Sí. Tiempos iguales. Sí, más o menos. Bueno, casi. Es que aquí esta serie es... Ah, vale, perfecto. Sí. Esta tenemos que colocarla, Cristina. Tenemos que mirar, es la prueba 16. Esta era lo que la les 13. Decíamos antes, organizarnos, y ahora lo hacemos en directo. Lo teníamos bien al puesto. Final. Sí. Ahí están preparándose. Estos chicos, Marcos, Borja. Mira, nos comentan que. Que en el 800 y 1500 superficie se puede marcar en esta piscina cuando faltan 150 metros. Ok, vale. Muchas gracias, Gary Coiz. Sí, se agradece, porque son estas cositas de técnica que nosotras desconocemos. Por supuesto. Qué bien que nos ayuden. Silencio. Dan la salida. Ya están los tres... Chicos en el agua, buena salida para todos. Van muy igualados. Y los tenemos en el carril 3, Marcos Álvaro, Borja Martínez y Antonio Reus. Chicos del Cadas, Babel y Monkey Fins. Los que lo estáis viendo desde casa, qué bien poderlo ver con estas cámaras que siguen en directo. Nos permiten ver estos virajes por debajo del agua también. Que todos los que estamos aquí esto no lo tenemos. Los 400 y 100 inversión, siempre nos pasa lo mismo, ¿eh? Repito, qué suerte verlo desde casa por streaming. Los que estamos en piscina es muy difícil de poder ver las series de las amneas que nos quedan más profundas. Qué buena imagen la que acaban de dar de toda la piscina con estos chicos nadando en el fondo.
van cambiando de posiciones entre ellos, siempre avanza primero uno, después el otro. Para estos chicos ya es la última competición de este año, el campeonato de España Junior Senior es el que cierra la temporada. Muchos de ellos siguen, sobre todo de las comunidades de Valencia, Alicante, siguen con el mar, pero los de aquí de la Catalana, diría que solo el Club Aquàtic Xaloc sigue con aguas abiertas. Y el próximo campeonato que tenemos para nosotros los catalanes es el campeonato del Gran Fons, que es en el mar, con pruebas de 1.500 y 3.000 con monoaleta. Pero antes estas merecidas vacaciones para todos ellos. Aquí también hay chicos que la semana pasada estuvieron en Sant Feliu de Guíxols y han hecho subidas y bajadas. Importante. Acaban de ponernos música de fondo, entiendo, para romper un poco el hielo, porque son largos. Llevamos ahora 5:46 en primera posición Marcos Álvaro, segunda posición Borja Martínez y Antonio Reus. Lo que les decía, van pasando uno el otro, vamos a ver, queda mucha prueba por delante. Y a ver si pueden bajar estos tiempos de 14 y colocarse en el medallero.
Vamos a ver si conseguimos que nos venga a ver alguien para preguntar, que nos expliquen qué tal está yendo el campeonato, a ver si pillamos a alguien. Pero todos nos dicen que no, que no, que no, que necesitan estar concentrados y nos esquivan.
Vemos que los compañeros ya están marcando los últimos 150, ahora sí lo podemos decir correctamente, de dos nadadores, ¿no? En este caso ya llega. A ver. Ha llegado Marcos, 13-17. Y marcando también Antonio Reus. Superigualado. Sí. Bueno, y ahora supongo que cuando llevabas ya a Cristina 1500, te pegas al que tienes al lado, ¿eh? Ya no lo dejas. Está ya. Le quedan sus últimos 50. Se ha quedado con 14-16. Va a quedarse con la marca que traía. A ver si puede bajar un poco. Marcos Antonio Reus, 14-29. Estaba en 14.51, sí. Lo que marcaba aquí para él. A ver, ahora ya llega Marcos, salida. A ver qué tiempo. Marcos termina esta prueba con 14.46. Muy bien. Es que 14.57, ha bajado tiempo. Bajar tiempo en 1.500. Sí, ha bajado. Está muy bien. Antonio Reus ha subido un poquitín el tiempo y Borja también, pero bueno. Tiempos muy buenos. Y ya seguimos con la serie 2 de 2, es la última serie de 1500 masculino. Sí. En la serie 2 de 2, calle 2, Marcos Moya Cadas, calle 3, Fernando Garrote Morelia, calle 4, Carlos Rivera, Club Esportiu Mediterrani. Calle 5, Óscar Portero, Babel Alicante. Calle 6, Joaquín Espinosa, Top Ten Alicante. Y Álvaro Marcos, también del Top Ten. Todos ellos entre 13.50 y 14.37 los tiempos que... Te salen, pero destacamos este Carlos Rivera con un 13.03. Bueno, Carlos Rivera también, ¿no? Está seleccionado, se nos va a Colombia, junto a Sonia Fargas y Irati Lacunza. ¿Verdad? Se van todos para Colombia. A ver, Carlos, estos 1500 que son tuyos, tiene el récord. Carlos Rivera tiene el récord en TOMS con un tiempo de 13.02. Sí, del 2021. Es reciente. Sí, sí. El año pasado. A ver, bueno, ahora marcharán el equipo de selección de masculino, está compuesto por José Antonio Téllez, del 98, Carlos Rivera, del 97, y Josu Sarasola, del 96. ¿Todos estos se van para Colombia? Todos estos masculinos se van para Colombia. ¡Caray! Se va la semana que viene. ¡Qué buen equipo! Ya. Esto ya está. Ya está. Es sus últimas pruebas estas. Sí, y bueno, son del Tritón, del San Juan, del Cadas, del Mediterráneo y del Ordizia. De hecho, son de Castilla y León, Navarra, Aragón y catalana y vasca. ¡Qué bien! De varias federaciones, de autonomías distintas. ¡Qué bien, qué bien! Como responsables técnicos irán John Espina, de la Federación Vasca y José María de la Torre, de Castilla y León. No obstante, también os comento que allí estará como juez internacional Manuel Castro. Se va con ellos. Bueno, muy él bien. Ya está en Birmingham. Ajá. Él está allí porque está designado por la organización para ser el comisario, árbitro de la competición. Y de allí marcha a Colombia. Por eso no está hoy aquí. Sí. Lo he preguntado y se han dicho que bien. Sí, pero también os comento que Manuel ha estado trabajando desde allí también con las inscripciones, preparando toda la documentación y no ha dejado ni un minuto de estar conectado para que todo ello también a nivel técnico y deportivo pueda salir. Pueda salir en funciones. La administración. Gran trabajo de este señor Castro.
Bueno, aquí vemos que están igualados. Es que 1500 poder decir qué va a pasar es muy difícil. Es difícil. Entendemos también que Carlos igual esta prueba no nos la hace. Bueno, que es un chico con mucha actitud, ¿eh? Igualado a lo que digo no es correcto, pero bueno. Darlo todo ahora antes de unos campeonatos importantes, tampoco creo, ¿no, Cristina? Que sea. Claro, un poco. Ellos llevan sus tiempos de preparación, ¿no? Ajá. Y no tengo ni idea, ¿eh? De hecho, esto lo llevan sus técnicos y no sé cómo lo tendrán establecido, pero claro, supongo que deben ir trabajando en ello, no sé. Están rodando Oscar Portero ahora por delante, pero es que todos van iguales, ¿eh? 2-12, 2-13. Los tres primeros carriles van mandando esta prueba por delante. Esta prueba está Carlos. En cuanto a la selección femenina, también nos comentamos que va Sonia Fargas, del Mediterráneo, Anne González, de Ordizia, Nayara Iñiguez, del Top Ten, de Alicante, Irati Lacunza, de Igarondo, y Laura Rodríguez, del Morelia. En cuanto a federaciones representadas en esta selección son la catalana, la vasca, la valenciana y la castellano-leonesa. Os animamos a que lo sigáis por streaming. El enlace lo pueden encontrar en la página del Club Esportiu Mediterrani, ¿eh? Sí, y no, en este caso el de hoy. En la página de FEDAS. Y el de Colombia también, ¿no? En la página de FEDAS. Sí. Perdón, sí que estabas hablando de esto, no, y ahora me he quedado sí. Yo. Sí. Quiero decir que, bueno, podéis seguir los campeonatos del mundo, campeonato del mundo en Colombia, a través de del streaming, que ellos también, bueno, nosotros vamos a participaros desde Instagram y desde la web de FEDAS. Sí, por Instagram ya se nos va avisando. Sí, se os va avisando. La Federación Española siempre cuelga la información y nos facilitan que podamos seguir por streaming estos campeonatos. Siguen dos por delante ahora pegaditos. Antes hemos comentado que los juniors fueron al campeonato de Poznan, sí, en Polonia. Ajá. Y bueno, tuvieron algunos récords y tuvieron unas, bueno, más o menos una buenas presentación. Ajá. Bueno, comentaros, por ejemplo, que en 200 vialetas femenino hubo un récord que fue de Irati Zufiaurre de Tafalla, de en 1.52. De 200 vialetas. Sí. Ajá. Luego en 4x200 superficie femenino. Relievo. Junior. Tuvieron también un. Espera, no, esto fue los resultados. Es que disculparme, pero no he traído la información que tenía de traer. Chicas, y ahora estoy. Creo que tuvieron récord de España estas chicas con el tiempo que hicieron. Sí, y entonces fueron Aroa, Marina, Laura, Aroa Gómez, Marina Vidal, Laura Lauge, Irati Zufiaurre, sí, que tuvieron 4x200 también récord, un récord. España, sí. Récord de España en 6.55.12. Perdón, es que a veces. Bueno, es que la información nos va llegando así ahora. Claro, estábamos buscándola. Creo que Laura Lauge también se quedó en quinta posición. Hicieron buen papel estas chicas también. Sí.
Yo no me había pensado nunca que tendríamos 6 series de 1500 en un campeonato de semana. Sí, sí, sí. Es una locura, ¿eh? Es un reto, ¿no? Una resistencia total. Bueno, estos ya están por la mitad de la prueba, quedan unos 6 minutos, 6 y medio como mucho, y daremos paso a la prueba 13, la femenina. Esta mañana tenemos relevos, no lo he mirado. Diría que son de tarde. Sí, son de tarde. Son de tarde. ¿Cómo vamos con el timing? No lo hemos mirado. Sí, 11:33. Vamos bien. Deberíamos haber empezado esta. Sí. A las 10:48. Vamos adelantados. Esta a las 11:21. Vamos muy bien, ¿no? Bueno, no, 10 minutos. Bueno, son estos 10 minutos del directo que se nos tiene que perdonar. Carlos Rivera ahora va por delante, 8:36, pero el chico que va quinto también va con un 8:36 que al final. 8:46, son 10 segundos de diferencia. Carlos empieza a ir cómodo en primera posición. Tiene un nado tan perfecto, tan bonito, Carlos. El golpe, el golpe, el golpe. Viraje. El otro día les preguntaba a nadadores que me ayudaron en el streaming de los pequeños, ¿no? Les decía, bueno, y cuando hacéis el viraje, ¿por qué no todos hacéis, ¿no?, la apnea hasta los primeros 15 metros? Y me decía, es que es muy fácil desde fuera, pero es lo más difícil poder mantener en pruebas largas estos virajes tan largos. Es muy difícil. Sí. Un esfuerzo tremendo. Bueno, que tienes la necesidad, me decía, de salir y pelear con los brazos, ¿no? Brazos y piernas. Entonces, bueno, hay pruebas que sí que funciona, pero que cuesta muchísimo. Pero en estas categorías ya lo ves mucho más, que los virajes funcionan, ¿eh? En pruebas cortas. Hay los virajes, perdón, las apneas de 15. Y nos quedarán unos 3 minutos ya para terminar esta serie y empezar con las chicas junior. Y nos quedarán las senior. Qué viento más agradable. Ay, sí, que va entrando. Los compañeros ya se están preparando para marcarlos. Thank you.
aquí sigue Carlos Rivera con un tiempo de 11.24. 11.36, Óscar Portero que va por detrás de Carlos. Bajan el ritmo, Cristina, ¿te das cuenta? No, sí, están... Van marcados. A ver si podemos ver lo que te explicaba antes de la capacidad de ir más rápido los últimos metros. Estos últimos 150 para Carlos Rivera. Su hermana Malena ya ha marcado. 12-19. Últimos 150. A ver. A ver este Carlos, ¿qué nos va a hacer? Tiene marcado 13.03 y ya, fíjate. Sí. Uy. 12.47, Carlos, ya ha vuelto a pasar, Así que son sus últimos 50 de Carlos, ya. Otros compañeros que marcan 13-15. Ahora sí que será los últimos 50 para Carlos. 24. Y aquí termina Carlos Rivera con un tiempo de 13.42. Lo que decíamos, ha hecho la prueba, pero no ha ido a buscar el tiempo con tranquilidad. También estaba cómodo en esta prueba, lejos de su marca, pero tranquilo, ¿no? Ha ido tranquilo los compañeros. En segunda posición, Óscar Portero con 13.55. Ahí está la diferencia. Y en tercer lugar, Fernando Garrote. 14.06, muy bien estos chicos, que ya van terminando todos. Sí, ya nos iremos a las chicas. Sí. Los demás chicos se han quedado más o menos con los tiempos que tenían, ¿no? Sí, de 14, o sea, sí. Que han puesto de salida es lo que más o menos han marcado. Y tendremos las chicas. Las chicas es la prueba número 13 de la serie 1 de 1. Son las junior. En la calle 1 encontramos a Mariola Portero, del Club Natación Babel Alicante. En la calle 2, Nora Reyes, Club Esportivo Mediterrani. En calle 3, Aroa Gómez, Club Natación Tafalla. Calle 4, Dana Sofía Villada, Club Esportivo Monkey Fins. Calle 5, Cristina Naval, San Juan. Calle 6, Afro Pujol, Chaloc. Calle 7, Daniela Nieva, Babel Alicante. Y en la calle 8, Alba de Lez, Tafalla. Yo aquí, ya que estamos en el Club Esportivo Mediterráneo y conozco un poco los catalanes, decir que Nora Reyes ha hecho una temporada en la catalana espectacular. Esta chica ha hecho un cambio dentro del agua y es, para mí ahora mismo, es la que está más fuerte en todas estas... con las pruebas largas. Nora ahora un 400, un 800, un 1500 es la reina en la catalana Nora. Y no obstante, la que marca menor tiempo aquí, La que marca menor tiempo es la Dana Sofía del Club Esportivo Monkey Kings. Veremos a ver. Esta chica es de Mallorca, es verdad, Dana Sofía sí, tiene unos tiempos muy muy buenos y también es un, bueno, es una nadadora que creo que en breve la veremos en selección, Tiene... Sí. Tiene un buen rodaje, sí. La vamos a ver. También comentaros... Comentaros también que el récord lo tiene el junior... Raquel Marín en 14.42.99.
Os comento, perdón, que ahora el compañero me decía que el último chico que ha llegado, en este caso sería Álvaro, ha hecho 100 metros de más. Pobret, en unos 1500, o sea que para mí es el campeón. Hombre, por favor. Sí. ¿Cómo? Bueno. Pero bueno, le contarán el tiempo anterior, pues sí, lo tienen marcado. Está marcado. Lo, sabrá, bueno, ¿no? Lo bueno de tener, ¿no?, esta claro, manera de poder coger los claro, tiempos, el marcador. Cada 50 nos coge el tiempo, no pasará nada. Un aplauso para Álvaro, sí, que es un campeón. Sí, perdón, que antes te he cortado. No, ya está, sí, que sí, el récord que tenían. Bueno, el récord vigente que marcan, que es del 2013, de sí. Raquel Marín, en junior, pero estas niñas son juniors. Todas ellas son del, bueno, 2008, ¿eh? Sí, sí. El 2008, esta niña es 2009, es infantil, sí, sí. Sería infantil casi bien, ¿no? Infantil o primer año de cadete, no, infantil. En un 1500, en un campeonato de España, junior, senior. Mariola Portero, ole. Esto es lo que nos gusta ver. Aquí la técnica, Cristina, encuentro que tiene que ser, aparte de tener la resistencia, que es lo que sí, hablábamos antes, pero los técnicos entiendo que tienen que dar estrategia para hacer el nado, ¿no?, de esta prueba. Yo pienso que sí. ¿Cómo controlarlo, no? Claro, eso es muy importante. Es súper importante. Tiene una técnica, además de tener una capacidad pulmonar, una capacidad... Claro, claro, esto ayuda, ¿no? Pero la técnica... física, ¿no? Y por supuesto... Por supuesto que sí. No se pueden desfondar en la primera nadada, pues entonces ya. Claro. Lo digo desde fuera y desde sí, la caso, ignorancia de lo que es la técnica del deporte. No diré nombres, pero hablaba con un entrenador y decía, a mí me gusta más que mis nadadores lo den todo más en los 200 primeros y que se desmarquen y después sigan un ritmo. Bueno, es otra, ¿no? Otra estrategia. Yo le decía, sí, pero sí, en un 1500 puedes permitirte sí, los primeros 200. Sí, y si nos fijamos ahora mismo, hay unas chicas que llevan una velocidad muy, muy rápida, que se desmarcan, que vamos a ver que sí, sí, al final se acabarán igualando, porque claro, las otras... Es que es muy difícil, ¿eh? Es complicado. Es complicado. Lo que tú decías, cada entrenador también sí, tiene... Sí, sí, estrategias estrategia, para, ¿no?, para la prueba. Y supongo que también será dirigida al nadador que tienen, ¿no? Las posibilidades que tiene cada nadador, sí, de poder llegar a esos 200 metros con las máximas... Con la velocidad que se exige. Exacto. Garantías, ¿no?, de que no le va, se va a ir abajo. A mí me gusta mucho nombrar a Iván Alonso, porque Iván sí, en estos temas sí, era el rey, bueno, y es el rey, es el padre de la natación con aletas, ¿eh? Pero nos iba tan bien cuando se sentaba aquí con nosotros sí, y nos decía, aquí no puede ser, aquí tiene que ser los 200 sí, sí, así, sí, los 500, sí, sí, control, ¿no?, con control. Sí, sí. Un saludo, sí, Iván, un saludo, si nos estás viendo. Si escuchas. Un abrazo. Desde aquí del Club Esportiu Mediterrani, tu club. Bueno, antes has comentado, has agradecido al club, yo también. Ajá. Pero también quiero agradecer a todas las personas que desde algún, de algún modo han estado durante todo el año, luego durante esta última semana trabajando. Ajá. Y que a veces son invisibles, pero están ahí, están llevando el trabajo para que se pueda luego ver, ¿no?, ver el resultado. Ver el resultado, no a ellos, sino el sí, resultado. Sí, sí, sí. Y eso es importante. Podría nombrarlos, pero no me quiero dejar a nadie y entonces me dejaría ya, a alguien. Ya. Pero son nombres que tendrían que ser conocidos, yo siempre ya, lo digo. Pero ¿no? Es gente que colabora, que no. Sin más, y sí, que. Sí, bueno, sí, sí. Uno de ellos, por supuesto, es Pedro Sandoval, que está aquí con el streaming, no dice nada, él solo que trabaja y va llevando a cabo. Un buen trabajo. Todo lo que veis, aquí dirigiendo las cámaras. Sí, pero luego tiene su compañera Noemí, sí, Noemí, que no para. No, bueno, yo creo que se hace más kilómetros durante sí, Noemí las competiciones la porque no para. ¿No? Es la vicepresidenta técnica de CEDAS. Ajá. Y colabora desinteresadamente, por supuesto, para que todo esto salga, y está aquí implicada como la que más. Igual, bueno, que Pedro Sandoval es el presidente de la Federación Castellano-Manchega. Ah. O sea que no lo hemos dicho, pero lo decimos. Sí, sí, sí. Son bueno, puntales también. Un puntal para la Federación. O sea que no penséis que
no se trabaja desde todos los ámbitos de la federación, ¿no? Luego, pues por supuestísimo están todos los árbitros que hay aquí, que tenemos la suerte de tener y que nos están ayudando, y la, bueno, y todos los colaboradores a nivel de montaje de marcador, que esto es una tarea canina cada vez, de horas, de prepararlo todo para que funcione todo, y a veces tenemos problemas. Ya, pero bueno, el directo y las... Sí, es lo que hay. Los temas que no podemos controlar, no podemos... Pero hay un gran equipo detrás de todo esto. Sí, entonces bueno, quería agradecer también, pues, ya que estoy, a Javier Vázquez, técnico de la federación, que está trabajando, bueno, colaborando muchísimo en todos los campeonatos y en este... Esta vez no lo tenemos al lado. No, está allí. A Javier nos lo han puesto a la otra punta. Sí, estará sí, más tranquilo también sin nosotros, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Bueno, y como él, pues todo su equipo de colaboradores que trae, que vienen y que están todo el día. O sea, es que solo se ve lo que veis aquí, ¿no? Los nadadores, que es lo más importante, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Pero luego el trabajo que hay detrás, hay que decirlo, porque la gente lo desconoce. Es todo un montaje, todo esto cuando llegamos no está montado. Son horas. Desde las 8 de la mañana del viernes, cuando no es, tiene que salir el jueves, según donde sea la competición, hay que trasladar, bueno, ya vamos con dos furgonetas, o sea, o dos furgones. Y entiendo que muchos de ellos es un trabajo aparte del suyo, ¿no? Claro, bueno, más gente, que un trabajo es una colaboración. Exacto, la colaboración, porque tienen su trabajo propio día a día, sí, ¿no? Sí, que esto es aparte. Esto es aparte. Bueno, también no me quiero dejar de agradecer, porque también ha estado ahí la semana pasada, esta semana. La semana pasada también tuvimos, entre bastidores, serios problemas previos a la competición, y se solucionaron gracias a todo el equipo. Gracias a todo el equipo, ¿no? Empezando por supuesto, por José Ramón Díaz, el presidente del departamento, que estuvo, se puso... él, Manuel Castro, yo qué sé, todos. Es que todos. No me quiero dejar a nadie. Pupi, Fernando Crespo, de la Catalana, que están ahí, el Pupi también. Fernando Crespo Lajares, Fernando Crespo Vitales, Lucas Crespo. Todos ellos. Y no me quiero dejar a nadie. Si me dejo a alguien, por favor, perdonadme, porque no lo hago para nada por merecer a uno más que a otro, ¿eh? Es porque soy mayor ya y no me debo de acordar. O sea, no, es verdad. Bueno, yo lo que te voy a decir es que sois muchos. Por suerte, sois un gran equipo y sois muchos que estáis colaborando y ayudando para que todo esto funcione. Y es normal, somos muchos, muchos, bueno, muchos. Tampoco me quiero dejar al presidente, no es por hacer la pelota, por supuesto, no, pero es porque también está también siempre detrás de todo, y aunque no aparezca, está allí. Sí. Tuve el placer de saludarlo en San Feliu de Guíxols, estuvo allí también toda la competición, nos ayudó en la coordinación, con algunos problemillas él estuvo delante, solucionando y ayudando, y muy bien también, un saludo. Y yo pues me gustaría que si en algún momento, en alguna competición surgen, como en todas, problemas o, bueno, incidencias, pues que entre todos... por el bien de la comunidad podamos resolverlo amigablemente y sin mirar más, bueno, siempre que se pueda, evidentemente, ¿eh? Yo creo que nadie hace nada para que alguien salga perjudicado, entiendo que no es así, ¿eh? Agradecer a todo el mundo que viene, tanto a participar como a ayudar, y ya no voy a ser más pesada. A disculparme, me estaba dejando también Antonio Olivares. Ahora te vemos, ahora terminaremos, ya verás. Antonio Olivares, que también está aquí, como siempre, es el presidente del comité de árbitros, y siempre está presente y también ayudando en todo lo que puede. Si me dejo a alguien, por favor, me lo decís, porque no es mi intención. Bueno, ¿y estas chicas cómo van? Venga, a ver, Dana Sofía, la chica que te he comentado de Mallorca, 8'49. Pues es la que tenía mejor tiempo, sí, previo. Sí.
a segunda, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué tiempo va a hacer. ¿Cómo estaba el récord, Cristina? No lo recuerdo. Sí, 14:42.99. Bueno, bueno. Fíjate que se ha tirado con 14:36. Sí. ¿Vale? Sí, sí. Vamos a ver esta chica, a ver si nos da la sorpresa y hace récord de España. Porque está nadando a un ritmo... Es que va muy rápida. No ha bajado la potencia en ningún momento y sigue con la misma velocidad, incluso diría un poco más rápido, Patada, patada, patada. A veces sentimos silbidos de los entrenadores que les marcan la patada. Ah, yo no sé cómo lo hacen los nadadores para saber y distinguir, ¿no? Que va para ellos, ¿no? Exacto. No sé, tendrán algún sonido especial. Sí, algún sonido especial, porque dentro del agua, la presión, claro, todo, ¿no? Es cómo saber que te están marcando a ti. Claro. Aquí en el aire libre cuesta más el tema silbido que nos demos cuenta, pero sí, en piscinas cerradas, cuando se juntan tres o cuatro entrenadores con el silbido, es bonito, ¿no? Es a ver si la chica cambia el ritmo. Y lo hace, cambian el ritmo. ¿Ves? ¿El silbido lo oyes? Sí, 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 sí. Esto es el le van marcando, sí, para que no, sí, sí, no cambie el ritmo. Bueno, ahora sí que van pinchando un poco más, ¿eh? Las principales sí que siguen un ritmo, pero... Bueno, como decía un compañero el otro día, un nadador, me decía, está el pincho, ¿no? El pincho es cuando ya las piernas no tiran y tienes que tirar de cabeza. Claro, en claro, estas pruebas. Claro. Estar bien psicológicamente es muy importante y no, y creo que deberíamos tener psicólogos que ayudaran a estos chicos para esta concentración que necesitan para poder hacer este tipo de pruebas. Muchos clubs, yo creo que ya tienen entrenadores preparados con la motivación y bueno, que hacen muy buen trabajo también todos los entrenadores que tenemos aquí en España. Por supuesto. Tampoco los diré para no dejarme a nadie, pero es que es eso, pero poder hablar con ellos, sí, poder hablar con ellos, compartir, ¿no?, experiencias, lo que exigen a los nadadores. Quedé alucinada en San Feliu, no diré nombres, pero hubo un equipo que solo subir en el autocar recogió todos los móviles de los chicos y se devolvieron al volver. Genial, porque hicieron muy bien equipo. Hecho. Muy bien hecho. Un muy aplauso. Bien. Sé que si lo escuchas sabrá quién me dijo. Yo no. Un 10. Bueno, yo creo que es, son pruebas individuales, pero es un equipo. Claro. La rivalidad la tenemos dentro del agua, pero fuera tenemos que ser equipo. Y si van con móviles, yo creo que entre ellos ya no hay, ¿no?, la vida social que se requiere, ¿no?, dentro de un equipo. Te ausentas, de alguna manera total. Te ausentas. O sea que un 10. Y voy mirando y veo que aquí alguno sí que está con el móvil, pero tengo que decir que están muy atentos a los compañeros que están en el agua, animando. Dana Sofía sigue en el primer lugar. Nora Reyes. Pero es que fíjate, Cristina, que van rodando 12-12, 12-13, 12-25. Sí, 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 sí. Van muy, 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 muy iguales. Pero Dana Sofía, guau, ¿eh? Con sí, la sí, sexta sí, y con la primera tiene el mismo tiempo. Sí, 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 o sea, ahí, ahí, ahí. Ahí, las que, bueno, tú decías no. Mariola, que tenía proyección, sí, que estaba, ¿no? Y sí, pero me refiero que Dana en primera posición y las piscinas sí, sí, que sí, hace, sí, lo adelantada que va la chica de Monkey Fins. Sí, sí, sí. Vamos a ver si tendrá récord, ¿eh? Yo es que... Dana Sofía, ojito. Ojito con Dana. Porque yo creo que ya la han marcado. No me he fijado. Están los compañeros. Es que están... Fíjate que están ya todos preparados. Dana la tenemos en el carril 4. ¿Ves? Ya se está preparando la compañera del carril. Pero es 3 o 4. No, no. Ya marcan a Dana. Sí, 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 sí. Dana ya está en sus últimos 150, ¿eh? Cuando llegue estos últimos 150. Sí, la están marcando. Aquí llega Dana. Esto de poner la sí, lo ibas a decir tú, Cristina. Ya, antes también se puede hacer con un pitido, ¿no? O sea, como una alarma. Bueno, es que no sabría cómo decirte. Como lo de los campos de fútbol, aquello claro, pongas, claro, claro. ¿Sí?
o con una campana lo hacen algunos. Lo que pasa es que ellos así los últimos, lo tienen controlado. Sí, vale, los vale. últimos 150, tú ya eras muy más cansado. Claro, y no la corraleta cuando se te mueve por delante, sí, ya lo ves. Ellos también te hacen el ok, que lo han visto. Vale. Es muy importante que te digan que lo han visto. Si no, el compañero se queda, Pero entiendo que una campana aquí sería difícil de poder, ¿no? Razón. Bueno, así ellos ya están. Y los compañeros que siempre son los que siempre lo hacen, que saben cómo hacerlo, sí. Bueno, aquí en pantallas vemos ahora, pues, por ejemplo, el equipo del Chalot, que lo harán con Afra. Marcan. Ellos ya están al están, caso. Sí, no, están no, al no caso, saben quitarla cuando toca para que la compañera pueda hacer la vuelta bien. Vale. Y ponerla en el momento adecuado para que la compañera lo vea, ¿no? Hacen el movimiento este de lado a lado. Ah, muy bien, muy bien. Mira, la saludan. También, Sí, la saludan. Ha hecho ok. Vale, perfecto. Lo quita antes de que... Y ya está. Vuelta. Vuelta. Perfecto. Y la compañera ya sabe que quedan los 150. Veo que del carril 7, Daniela Nieva, también está la compañera preparada para marcar. Están ya marcando también a Mariola. Mariola Portero, también están los compañeros marcando. Dana Sofío ya ha llegado con 14.58. Ha subido un poco el tiempo del tiempo de salida que tenía Dana, 14.36. Pero bueno, un tiempazo, 14.58, en segunda posición Cristina Naval con 15.08 y con el mismo tiempo casi Aroa Gómez Reta. Felicidades a estas chicas. Nora Reyes también ha quedado en cuarta posición. Y a ver si nos colocan aquí tiempos, vamos a ver. Nos esperamos a la pantalla final, Cristina. Vale, sí, si mejor. Te parece. Yo antes creo que de mejor nada, porque es el medallero. También nadando sí, y sí. Un poco... Es el medallero, nos esperamos bien que nos pongan correctamente ya las llegadas. Es que, eran deportistas, es que desde aquí donde estamos con también. Cristina, no vemos las llegadas del lado derecho, exacto, la física. Lo vemos desde la pantalla y a veces la cámara no está en el momento que estamos hablando y no hemos visto las llegadas correctamente. Es que está súper bien. Para que desde casa vosotros podáis seguir las chicas que todavía están dentro de la piscina, ¿eh? Es normal. Van llegando. Bueno, para mí ya todas son campeonas, no me cansaré de decirlo, son unos 1.500 en un campeonato de España. Sí, felicidades a todas, los tiempos son muy, muy buenos. Me he fijado que más o menos todas han llegado, bueno, algunas subido de tiempo. Salían con 15.36, suben 16, pero bueno, chapo para estas pruebas. Y ahora, Cristina, ¿qué nos viene? Ya las junior, ¿no? Entiendo. Estas eran las juniors. Ay, disculpa, las senior, sí. Ahora yo creo... Perdón, ahora yo creo que ya vienen las senior. Sí, es la prueba 14. Y ya vienen femenino 1500. Senior, sí. Tenemos dos, ¿no? Sí, ya llega la última, chicas, ya están llegando. Y las otras ya están preparadas, ¿las ves? Las tenemos colocadas ya. Sí. Se da por terminada esta serie de 1500 superficie, la prueba 13, serie de 1. Y repetimos. Es el medallero, ¿no? Sí. En primer lugar... Dana Sofía con un tiempo de 14.58, plata se la lleva Cristina Naval con un tiempo de 15.08 y en tercer lugar Aroa Gómez, 15.08, también 55. Olé, y si miramos la cuarta posición, Nora Reyes es un 15.25. Estas cuatro primeras estaban ahí, les iba de empuje o la técnica, lo que decíamos, sí, ¿no? Sí, y bueno, y la... Alba Vélez, por ejemplo, está... ¡Ay, la chica, la jovencita, ha bajado y 10 segundos, poca broma! Y Daniela también. ¿En no, serio? Daniela ha subido, sí, ha subido un poquito, pero la chica más joven, muy bien, felicidades. ¿Mariola Portero? Sí, Mariola, mírala. 16.50 y ha bajado un minuto. Felicidades, lo repetimos. Bueno, felicidades a todas, unas campeonas. Pues pasamos a la serie 1 de 2. De la prueba 14, femenina 1500 superficie, en la calle 3, Ainara Badza Rica, San Juan, calle 4, Carlota Álvarez, Top Ten Alicante, y en la calle 5, Marta García del Hospitalet. Pero fíjate de qué año es Marta, del 79.
Madre mía, 43 años. No, no, más. No, 49 años. Claro, sí, sí, 49 años. Por favor, felicidades, Marta, desde aquí al Club Natació Hospitalet. Estas no, personas, ¿no? No, 44. 44, 44, lo decíamos bien, 44. No sí, que digamos nada que no tiene. No, no, pobreta, no, no. Yo 49. Pero bueno, que es un esfuerzo sí, sí, y, sí. Y es de... 44 años, sí, para sí. Mí es una brutalidad sí, sí, estar no. En el agua, porque de chicos el que sí, teníamos sí, sí. Era de 30 y 36, 37. No, no, también las de mujeres de más, estamos de en el poder, pero... Sí. Muy bien, muy bien. Felicidades a Marta, te he puesto más años... Perdónamelo, son 44. Y a ver qué tal les haré a estas chicas que salen con tiempos de 17.06, 17.13. Sí. Aquí teníamos el récord de senior también, lo tenía Alona Koshikova, en 13.52. Lo hizo en Italia en el 2007. Dios. Alona. Una buena nadadora, era de Mallorca, del club. Ay, no me acuerdo ahora, pero era de mayor, era de uno de los clubs. No. Perdóname, no me acuerdo, no, no, pero no, tampoco, era de Mallorca no seguro. Yo no los controlo. No me acuerdo. Si alguien, Gary, si me recibes, ¿te acuerdas? Por favor, pásamelo, gracias. ¿De qué club era? Sí. Alona. Alona, bueno, la conocí porque también. Estuvo muchos años intentando, bueno, entonces, como ahora, ¿no? Al no ser nacional, pues claro. Podía competir, pero no podía ir a la selección, no podía... Era complicado. Era ¿no? complicado, pero era buenísima, era rusa. Pues yo creo que le está pasando lo mismo a Dana Sofía Villada. ¿También? Sí, yo diría que también, porque alguna vez hablando con Iván Alonso siempre me decía, el día que esta chica pueda ser de aquí, don... Va a estar en la selección. Sí, bueno. Ya están ellas dentro del agua, llevan sus dos primeros minutos. Aquí los tiempos, lo que decíamos de son 17. Bueno, también ya como anécdota, comentaros que el año pasado cuando fueron al campeonato... yo creo que fue en Toms. Ajá. Prácticamente todos los deportistas, casi todos los deportistas, no sé si iban 11 o 12, no recuerdo ahora, lo puedo mirar, buscaré información. Y fueron casi todos, pudieron optar a la condición DAN, al deportista de alto nivel, porque no solamente es quedar entre los tres primeros, eso es por supuesto, tú quedas entre los tres primeros en siempre un campeonato internacional del mundo, o de Europa, ¿vale? Y con la selección, ¿vale? Y se puede solicitar la condición de deportista de alto nivel. Entonces esta condición tiene unos baremos, uh-huh. Entonces no es solamente para los tres primeros, sino que además pueden optar aquellos que por su lugar en la clasificación y el número de participantes en esa prueba y en ese campeonato puede dar opción a que lo pueda solicitar. Es más, en algunos casos algún deportista que ha quedado entre los 8 o los 10 primeros ha podido optar, porque a lo mejor habían 30, 40, 60 participantes en esa uh-huh. misma prueba. En fin, hay unos baremos que lo permiten. Desde la Federación Española lo miramos cada vez que hay, bueno, o sea, por supuesto lo revisamos, lo miramos. Y lo único que no podemos hacer es solicitarlo por ellos. Son ellos los que los deben vale. solicitar. Pero uh-huh. esto sí que les avisamos y les enviamos la documentación para que nos lo soliciten. Vale. Lo digo porque eso luego sí que no lo podemos que, hacer. ¿No? ¿Qué comporta? ¿Entrar en un centro de rendimiento? No, esto comporta pues que en estos momentos, pues por tema de estudios, por tema de trabajo, por ejemplo, en diversos organismos del ejército, de la policía, organismos del Estado, en los ¿sí? que tú, con esta condición DAN, puedas tener algún punto para optar a esos trabajos, ¿no? Y vale. además, esto es como a nivel laboral, pero a nivel de estudios, pues para optar para que puedas tener plaza en una universidad, que tengas unos puntos también, que te den esa... ¿Sería como becado? Ventaja.
No exactamente, sino para solicitar poder estar. Para tener ventaja. Sí. Luego hay un montón de posibilidades que no las voy a detallar aquí porque ni yo misma me acuerdo, me tengo que ir mirando todo, pero cada deportista tiene una casuística, nos lo consulta, lo miramos, lo verificamos y entonces, si tiene opción a ello, le ayudamos. Vale. Y a nivel ahora, por ejemplo, de este campeonato, de estos campeonatos, ¿hay ayudas? No vas a No. Es verdad. Entonces, luego, para todos los demás que no llegan a estas posiciones, pueden obtener el certificado de alto rendimiento cuando están dentro de la selección, aunque no hayan obtenido, aunque hayan quedado, pues... ¿Hola? Seguimos... Disculpen el internet, nos hemos quedado sin internet y vamos a intentar de recuperar donde nos hemos quedado antes, que estábamos en la serie 2 de 2 de la prueba 14 de los 1500 femeninos superficie senior. Son las chicas que ahora tenemos dentro del agua y Ainara, Carlota y Marta han hecho tiempos de 16:34, 16:48 y 16:51. La prueba la ha ganado Marta García, seguido de Carlota Álvarez y Ainara. Y ahora tenemos en el agua la serie 2 de 2, en la calle 2, a Aitana Valls de Monkey Fins, Alba Ordóñez, Calas, calle 4, María Pilar Pino, Club Esportiu Mediterrani, calle 5, Lourdes Oliver Babel, calle 6, Grachi Olesegui Ordicia y en calle 7, Cristina Sin de Cadas. En mejor tiempo, María Pilar Pino del Club Esportiu Mediterrani, con un tiempo de 14:19. Y recordamos que aquí el récord lo tenía Luna, con un tiempo de 13:52. Y repetimos, disculpen la desconexión, el internet nos ha fallado y el compañero aquí, Pedro, ha hecho todo lo posible para que pudiéramos volver a conectar lo más rápido posible con ustedes. Aquí vemos que Lourdes Oliver está rodando 9:44. Grachi la sigue por detrás, 9:47. Y María Pilar Pino, que acaba otra vez de llegar con 9:57. Le siguen estas otras compañeras que acabábamos de nombrar. Pilar es la que salía con el mejor tiempo, estos 14:19, nadadora del Club Esportiu Mediterrani. Y a ver si el oro se puede quedar en casa. Y les comentamos que la siguiente prueba será el 100 inversión. Esta mañana hemos abierto el campeonato con el 100 inversión femenino y vamos a cerrarlo con el 100 inversión masculino. Ya serán las tres últimas series que nos van a quedar y procederemos a la entrega de medallas, entiendo, si no hay cambios. El timing, seguimos con este cuarto de hora, así que vamos un poco retrasados, pero bueno, los 100 inversión son muy, muy rápidos. Nos comentan ahora que la entrega de medallas no va a ser por la tarde. Por lo tanto, vamos a terminar sobre las, bueno, pues la 1:45 y la entrega se hará esta tarde. Y no se preocupen que la conversación que teníamos con Cristina de las ayudas a los nadadores
Yo me lo he anotado y seguiré otra vez preguntando, porque son informaciones que la suerte de tener, ¿no?, a Cristina aquí esta mañana, para esta información que muchos desconocemos y también es importante de saberlo. Y aprovechando que tenemos a Cristina aquí con nosotros, bueno, si tenéis algunas preguntas para hacerle en el chat, por favor, podéis hacer preguntas en el chat, que Cristina seguro que muy amablemente, si puede, nos da la respuesta. Seguimos aquí viendo que Gracchi sigue en esta tercera posición. María Pilar Pino en primera posición. Están rodando rápido. La nadadora Pilar, los últimos 150, la compañera Malena acaba de marcarla. Le sigue Lourdes Oliver pegada detrás. Con muy poca diferencia, Gracchi también detrás. Vamos a ver esta primera posición. Si finalmente María Pilar Pino consigue este oro. Ya rodando 13:21. Marcando ya a Alba Ordóñez también. Alba va cuarta posición. Y Aitana Valls, la compañera, ya marcando. Han llegado todas por igual. Calle 6 también. Los últimos 150 de estos 1500 superficie femenino. María Pilar Pino ya ha llegado con un tiempo de 14:16, bajando su tiempo. Vamos a esperar ver en pantalla las posiciones. Oro para María Pilar Pino, plata para Lourdes Oliver y en tercer lugar Gracchi Olosegui con un tiempo de 15:09. Y ya están llegando todas las nadadoras. Quedan dos compañeras. Aquí aplaudiendo a las compañeras el trabajo realizado. Estos 1500 de las pruebas de más resistencia de este campeonato. Y damos por terminados los 1500 de esta mañana. Bueno, ya no queda una nadadora, para llegar. Ya también finaliza y lo daremos por terminado.
Y ahora sí salen los resultados. Primer lugar para María Pilar Pino, segundo lugar Lourdes Oliver y tercer lugar Grachi Olesegui. Ahí sale el sumario de resultados, sus pantallas. Y seguimos, prueba 15, 100 inversión masculino. Las últimas series de esta mañana. En la serie 1 encontramos en la calle 3 Carlos Mira, Babel, calle 4 Xavier Zufia Urre, Tafalla y calle 5 Marcos Núñez, Cadas. Estos chicos salen con un tiempo de 51 segundos. Y los junior, el récord está con Daniel Lama García en Belgrado en 2015 con un tiempo de 35.80. Ay, perdón. Sí, es el son juniors. Son 100. Aquí sí que es importante, nos tienen una inversión, concentración, sí, llevar sí, sí. El peso, no es de 400, pero una botella de 100 también ya pesa. Vale. Buena salida para ellos. Y vamos a ver estos chicos, ida y vuelta. Qué bonitas imágenes que nos está dando esta cámara subacuática. Han facilitado estos compañeros de la Federación Española. Ahí va Xavier Zufia Urre, va por delante con un tiempo de 23.03 los primeros 50. Vamos a ver. Estas ya son rápidas. Y ahí llega Xavier con un tiempo de 47.71 y los otros compañeros con tiempos muy similares. En segunda posición Carlos Mira y tercer lugar para Marcos Núñez. Aquí el récord junior que había era de Daniel Lama de 35.80, que tuvo en Belgrado en 2015. A ver qué vemos hoy, si es un tiempo 35.80. Es espectacular, ¿eh? Seguimos con la serie 2 de 3 en la calle 1, Álvaro Moya, Cadas, calle 2, Paucit, Hospitalet, calle 3, Izan Díaz, Club Esportiu Mediterrani, calle 4, Chuacu, Galvis, Babel, calle 5, Gabriel Casanova, Top Ten Alicante, calle 6, Rubén López, Top Ten Alicante y calle 7, Ian David Molina, Monkey Fins. Los tiempos... Mínimo 47, la mínima 40, bueno, los mínimos que hacen en esta serie son 47.31 a 51.49, ¿no? Si no me equivoco, sí, o sea, están sí. Entre estos. Suacu Galvis del Club Babel es el que sale con el mejor tiempo y le sigue Gabriel Casanova también con un tiempo de 47. A ver, estos chicos sí tienen la oportunidad de poder bajar a la serie 3 de 3. Oh, qué bien ahora. Este aire sí. Se agradece, ¿verdad? Sí. Ahí están, preparadas. Mojando sus monoaletas para no resbalar. Perdón, preparados. Ahí, este chico. Ya. Entendemos que el primer pitido es el de preparación y tienen tiempo limitado, ¿verdad? Que lo controlan los árbitros. Es que no es fácil esta prueba, no, no, ¿eh? No. La botella. A ver qué tal. Si ha tenido tiempo de concentración y poner bien el regulador. Aquí es importante no hacer apnea si no funciona el regulador. Dolor de cabeza que estos nadadores pueden tener después. Es importante de practicar mucho esta prueba, se tiene que practicar muchísimo. Aparte de la dificultad, la técnica también es muy muy importante, porque aquí sí que pueden quedar lesiones de esta prueba. No podemos hacer, tenemos que tener controlado.
no sabemos qué ha pasado en el carril 7, pero ya han llegado los primeros compañeros. Tenemos Izan Díaz del Club Esportivo Maditagani con un tiempo de 41.77. Por favor, se coloca abajo. ¿No? Sí, sí, sí. Lo digo bien, ¿eh? 41.77. Sí, sí, está bien. Sí, sí. Está muy bien este tiempo de Izan Díaz al Club Esportivo Mediterráneo. Lo tenían escondido en esta serie 2 de 3, ¿eh? Lo tengo claro. Sí, este tiempo igual tiempo. Este tiempo igual es de hace un par de años. Muy bien, Izan, felicidades. Luego está Rubén López con un tiempo de 45.16 y en tercer lugar Pau Cid, 46.96. Bueno, ojito con Izan Díaz. Con este tiempo espectacular de 41.77 se colocaría en la primera, en la serie que viene ahora, en el primer lugar, porque os canto la serie y luego os contamos los tiempos. En la calle 1, Javier López, San Juan, calle 2, Rafael Todorov y más, calle 3, Julen Arregui, San Juan, calle 4, Hugo López, top 10 Alicante, calle 5, Hugo Esquiroz, Tafalla, calle 6, Eric Pedrero, Chaloc, calle 7, Marcos Pérez, Babel Alicante y en calle 8, Uriol Herrera, del Club Aquatic Chaloc. Claro, el chico que ha salido con mejor tiempo que sale de esta serie es Hugo López, con un tiempo de 42.56. Por eso que ojo con el tiempo que nos ha hecho Izan Díaz, nadador del Club Esportivo Mediterráneo. Vamos a ver. El anterior con mejor tiempo, sí. Pero 48.35. Claro, es que es una barbaridad el tiempo. Ha bajado. Ha bajado muchísimo. Felicidades para Izan. Este tiempo espectacular. Y a ver ahora si se puede colocar en el medallero. Han salido los compañeros. Viraje. Qué bonitas imágenes. Es que no puedo parar de repetirlo. Espectacular. Bueno, actitudes a veces que no tocan. ¿Qué le ha pasado? Sale, pues a ver qué va a pasar. No voy a cantar todavía los resultados intermedios. Prefiero que los compañeros hagan bien los tiempos, los resultados. Aquí no sale Hugo López, pero claro, tiene un tiempo de 42.65, lo que decíamos, ¿eh? Izan. A ver, nos esperamos que los compañeros arreglen bien, nos den bien los resultados antes de cantar nada. Pero en esta serie sería así, Hugo López. Primera posición, segunda posición para Hugo y tercera posición para Javier López. Sí. Mejor tiempo, 42.65. Sí. Y 44.30. Descalificado Eric Pedrero. Tenemos que algún problema ha tenido con la botella. Los nadadores del Club Aquatic Chaloc que están teniendo problemas con las botellas en todas las pruebas. De escafandra. Seguimos con la prueba 16 con estos inversiones. Serie 1 de 3 acaban de saltar, que son los seniors. En la calle 1, Pedro Óscar Portero Babel, calle 2, Julián Fernández Mediterráneo, calle 3, Carlos Ruiz Hospitalet, calle 4, Aitor López Top 10, calle 5, Miquel Esteban Igarondo, calle 6, Ion Bermejo Ordizia, calle 7, Marcia Hospitalet, y calle 8, Eric Marco. De que ya están llegando. Cristina, ya los tenemos. Sí.
A ver, en primera posición Miquel Esteban, segunda posición para Carlos Ruiz y tercera posición para... primera posición Miquel Esteban, segunda Carlos Ruiz y tercera Aitor López. Vamos a ver si coincidimos con los resultados. Sí. Sí, ¿no? Miquel Esteban con 41-57, Carlos Ruiz 42-31 y Aitor López 43-19. Muy bien, estos chicos también han bajado tiempo. Tenemos que el récord sigue con Daniel Lama, 34-60. Rusia, del año pasado. ¿Sí? Y ahora estoy leyendo las series y... Bien, a ver si puede bajar. Lo tenemos también en la serie, ¿eh? Sí, sí. En la siguiente no. La sí, ahora viene la serie 2 de 3. En primer lugar tenemos a Julen Marcotegui, San Juan, calle 2, Javier Torres, Monkey Pins, calle 3, Miguel Ángel Chavarría. Miguel Ángel Chavarría... aquí, Decadas, calle 4, Paul Vallés, Club Esportiu Mediterrani, calle 5, Paulino Duel, Monkey Finch, calle 6, Alexander Babel, calle 7, Alin Tani, Cataric Mediterrani y calle 8, Gregorio Mancisidor y Garondo. Bueno, el mejor tiempo, 39.56. Ojo, sí, Paul Vallés, este nadador del Club Esportiu Mediterrani, sí. A ver, Paul, si puede bajar tiempo y colocarse en el medallero, sería... Él y el compañero de Paulino Duel, 40-37, que les sigue. A ver si estos nadadores pueden colocarse en la siguiente serie. Como ha hecho su compañero Izan. Les comento que queda la serie 3 de 3 y finalizamos con 100 superficie. Ha llegado Paul Vallés con un tiempo de 37-19. Ha bajado 2 segundos, ¿no? Estaba aquí en 39-56. Sí. 37-19. En segunda posición Alim Tani Katarik, 38-78. Y en tercera posición... Javier Torres, ¿no? Con 39-83. Ay, sí, perdona. Pensaba que era un 8. Desde aquí no lo veo bien. Sí, es que la pantalla... Disculpa. Sí, te la giro un poco. No, da igual. Estarás más cómoda. Está, porque a mí también me pasa que me lío con los... Disculpa. Sí. Parecía un 8. Ahora ya la vemos bien. Sí. Es que estamos aquí también con este reflejo del sol, perfecto. Que quedamos un poco... Sí, ahora se ve bien. Sí, genial. Bueno, pues nos quedamos con este tiempo de este nadador del Club Esportiu Mediterrani, Paul Vallés, 37-19. Y ahora viene la tercera, ¿no? Sí. ¿Tercera serie? En la calle 1 encontramos a John Hernández, San Juan, calle 2, Pachi Liberto, Monje y Garondo, calle 3, Josu Sarasola Urdicia, calle 4, Daniel Lama Cadas, calle 5, José Antonio Pérez, Topten Alicante, calle 6, Josu Goya Urdicia, calle 7, Alejandro Saez, Topten Alicante y calle 8, Enric Jolabert, Monkey Fields. Ahí están ya preparándose. Como pueden ver en sus pantallas, colocando, abriendo botellas, importante. Y ahora ya hago la broma, pero suerte que en esta serie no tenemos a nadie del Chaloc. Claro, estoy como obligada a decirlo, porque no hemos tenido suerte con las botellas. Lástima. Qué lástima. Para quitar, restar importancia, en el hecho. Venga, a ver estos chicos. Daniel Lama, 34-60. Es el récord. Sale con este récord. Qué bonito también. La suerte de verlo debajo del agua. Qué bonito. Bueno, Daniel va acompañado, No va solo. Le siguen los compañeros. A ver, qué frec, que decimos en catalán. Ahí va. Daniel Lama. Ha llegado primero, 35-95. Sí, segundo lugar, José Antonio Pérez y Josu Goya. Sí.
Daniel Lama, José Antonio Pérez y Josu Goya Sarasola. Sí, estos son los tres chicos del medallero. Sí, sí. Tiempo de 35-95, Dani. Sí, ha subido un poco. Pero bueno, tiempo espectacular. Sí, sí, sí. Y pensaba, está vaya. Tranquilo que nadie le ha quitado el récord. Ese sigue para él. Prueba 17. Bien, superficie femenino junior. ¿Esta ya es para la tarde, compañero? ¿Sí? Vale. Pues nada, terminamos aquí la mañana. Ahora vemos que sale, que pone a las 5. Terminamos aquí el Campeonato de España Junior Senior de Natación con aletas. La primera jornada. Sí, volvemos con todos ustedes por la tarde a las 5. Volveremos a estar aquí. Y hasta ahora. Y muchas gracias, Cristina, por acompañarnos esta mañana. Un placer conocerte. Un placer estar aquí. Y a ver si esta tarde también puedo convencerte para que te quedes y me ayudes. Vale, me encantaría. Muy amable. Gracias. Gracias a ti. ¿Pero qué es FEDAS? FEDAS es la Federación Española de Actividades Subacuáticas, es decir, la organización que engloba las federaciones autonómicas, clubes de buceo y federados de nuestro territorio nacional. FEDAS, a su vez, pertenece a CEMAS, la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, cuyo fundador y primer presidente fue el mismísimo Jacques Cousteau. Como decía, FEDAS pertenece a CEMAS, organización con más de 50 años de historia y cuya formación en buceo está homologada y reconocida en más de 130 países de 5 continentes. Eso significa que si perteneces a FEDAS, puedes bucear en cualquier lugar del mundo. El seguro FEDAS tiene cobertura internacional y contarás con el respaldo de una gran organización y equipo humano. Vale, también puedes bucear en otros países con carné de una empresa privada que imparta cursos de buceo. Es cierto. Pero, ¿por qué pertenecer a FEDAS? FEDAS no es una empresa, es una organización sin ánimo de lucro. Eso quiere decir que lo que recauda gracias a los cursos y a las federativas va directamente a impulsar actividades deportivas. Ya puedes competir a nivel internacional en más de 10 disciplinas, a conservar el medio marino mediante la creación de grupos de trabajo que dan soporte a iniciativas medioambientales, a proteger el patrimonio histórico-cultural subacuático colaborando con universidades y grupos de arqueología subacuática, a hacer llegar a todo el mundo los valores del deporte y la pasión por el medio marino, fomentando el buceo adaptado y realizando actividades para personas en riesgo de exclusión. No está mal, ¿verdad? Como ya he dicho, FEDAS no es una empresa. Es una organización que fomenta nuestra unión como buceadores y amantes del mar. Es compartir. Es no dejar de aprender. Es solidaridad. Es la suma de todos. Por eso, yo soy FEDAS. 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 Yo soy FEDAS.